La información que necesita conocer para iniciar el día comienza aquí. Radar News, primera emisión de Radar 107.5 FM, con el periodista Aurelio Peña. Las mejores decisiones se toman estando bien informados. Política, finanzas, deportes, espectáculos, denuncia ciudadana, información vial y el rostro amable de las noticias. Por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Iniciamos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las 6:06 a.m. de este lunes 3 de julio del año 2023. Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión, su amigo servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos, si nos lo permite, naturalmente, hasta las 9:00 a.m. del día de hoy, para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable, gracias también que nos hace favor de vernos a través de Radar TV, Canal 71, a través de la señal de Easy. Muy amable, gracias también en las redes sociales, en la www.radarfm.mx, gracias en Twitter, en @RadarNews, 107.5, muy amable, gracias a través del Facebook en diagonal Radar News QRO. Si nos quiere dar like, se lo vamos a agradecer también infinitamente. Y como siempre, vía telefónica, aquí en cabina, en el 442-238-3803, vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-107.5. Radar News, primera emisión. Como siempre, muy amable, gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital. Gracias a mi Pirro, que tengas buena semana, que tengas también este mes de julio, que arranca ya formalmente con chamba, con trabajo el día de hoy. Lo mejor para ti, para tu familia. Como siempre, gracias también a Regina Margut en la parte de la producción de la televisión y a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Gracias, como siempre, que tenga usted buenos días. Y además le debo referir, a propósito de las efemérides, hay fechas importantes, relevantes en este mes de julio, séptimo mes del año, que arranca formalmente el día de hoy. Bueno, el verano a todo lo que da, y bueno, este mes de julio se preparan también para en el ciclo de las cosechas, también de la vida en el campo. Bueno, pues sobre todo la cosecha, gran parte de aquello que fue sembrado en los primeros meses del año, se supone que deberá estar listo ya en esta primera mitad del año. Algunos de los productos que se pueden cosechar también, como el trigo, pepino, las fresas, los tomates, la berenjena, bueno, pues se complementan ya en este proceso de desarrollo. Aunque es un tiempo muy propicio para este menester agrícola, también implica un gran esfuerzo, pues el mes de julio suele estar asociado con el calor de verano, lo cual hace de las faenas del campo todavía más demandantes y más agotadoras. El arduo trabajo de los agricultores ya en esta época del año, bueno, se intensifica debido a las grandes cargas de trabajo, sobre todo a las peculiaridades también del tiempo. Pues también es sabido que el estar en esta temporada de lluvias debe tenerse mucho cuidado para que los cultivos que están listos para ya recogerse, para cosecharse, no se estropeen con la intensidad o frecuencia que también pudiera ocurrir de la lluvia. Peculiaridades obviamente importantes para en este mes de julio, que también es normal. Y bueno, le debo referir también, los días se comienzan a cortarse, dicen también. Julio es un mes de triguero, septiembre lunero, dice el labrador al trigo. Para julio te espera, amigo, y por San Fermín el calor no tiene fin, como parte de las características obviamente que hacen de julio, agosto, digamos, que literalmente hace mucho, mucho calor. El mes de julio además tiene días de celebración bastante raros, curiosos. Estábamos revisando también en esta parte de la información, entre ellos el Día Mundial del Bikini, que se realiza, se celebra pues el próximo 5 de julio, el Día Mundial
para la desnudez, que es el 14 de julio, y el Día Mundial para sacar la lengua el 19 de julio, hasta el Día Mundial de la Comida Rápida, que también se celebra en este mes de julio. Una de las fechas más importantes también para conmemorar este mes es que es la primera vez que las mujeres ejercen su derecho al voto. Esto me parece además un tema relevante para el mes de julio. Se ocurrió, se llevó a cabo, se realizó, se logró el 3 de julio de 1955, un día como hoy. Dicho acontecimiento es de gran relevancia, de gran importancia, pues es un logro enorme en la lucha de la igualdad de los derechos, de la oportunidad entre los hombres y las mujeres, sobre todo desde el punto de vista político electoral, un tema en el que actualmente se ha tomado todavía más relevancia, y bueno, también en lo que significa justamente el proceso, el desarrollo de la democracia en nuestro país, que desde entonces se hizo presente para todos y todas en el territorio, cual significó también y se convirtió en un símbolo, en un signo pues democrático muy importante para nuestro país. Hoy, un día como hoy, pero de 1955, que se ejerce por primera vez en nuestro país el derecho a que las mujeres pudieran votar y ser votadas, como lo establece nuestra propia Constitución General de la República. Como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía. Son las 6:11. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos, estas son las noticias. El resumen, Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las 6:11. ¿Qué tal la fuerte lluvia de este fin de semana? Bueno, la Coordinación Municipal de Protección Civil informó que luego de la lluvia que ocurrió la tarde del sábado en la zona metropolitana de Querétaro, en prácticamente todo el territorio del municipio de Querétaro, en la zona metropolitana, el Marqués, Corregidora, hacia otros municipios, incluso no se reportaron afectaciones mayores. Sí, hay que reconocer también que en algunas vialidades se afectó. Fueron atendidas inmediatamente estos llamados por parte del personal del municipio de Querétaro y también en la Coordinación Estatal de Protección Civil. En su momento, también la Dirección de Protección Civil en el municipio de Querétaro supervisó en las zonas de Lomas de Menchaca, Villas de Santiago, San Pedrito, Peñuelas, que fue de las más afectadas, por lo menos durante este fin de semana, en la colonia Arcángel, Vistas 2000, El Rocío y Santa María Magdalena. De igualmente hacia la carretera Chichimequillas, donde hubo afectaciones importantes por la fuerte lluvia del sábado en la tarde. Le debo comentar también, hubo arrastre de material, taponamiento de rejillas, otra vez la basura en las rejillas pluviales por acumulación de basura, generando encharcamientos sobre algunas vialidades. También arrastre de material rocoso sobre la carretera Chichimequillas a la altura de San Pedrito Peñuelas, lo que ocasionó riesgos también para la circulación vehicular. Fueron atendidos con personal y maquinaria, como usted lo está viendo, de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Estado, así como también de personal de la delegación Epigmenio González. Hubo arrastre de basura, escombro en Avenida Plateros y la calle de Industriales, lo que bloqueó la vialidad, mientras fue atendida por personal también de Obras Públicas del Gobierno Municipal y también de la delegación Epigmenio González, que tuvieron pues mucha actividad en esta zona. También se registró el arrastre de un vehículo que intentaba cruzar en la corriente de agua, así como daños a otros vehículos, pero sin que se reportaran personas lesionadas, afortunadamente. Arrastre de material en la colonia Las Américas, hacia Avenida 5 de Febrero, se atendió también con personal y maquinaria de la Comisión Estatal de Caminos del Gobierno del Estado. Se puede informar también que personal de servicios públicos municipales tuvieron que estar atentos para el desasolve de alcantarillas, que muchas de ellas se vieron obstruidas por la cantidad impresionante de basura, sobre todo pues en las colonias aquí que ya le refería, en el norte de la capital queretana, particularmente hacia San Pedrito Peñuelas, en Villas de Santiago, donde también hubo afectaciones mayores, Lomas de Menchaca, en la colonia Arcángel, Vista 2000, El Rocío, y en la otra zona, en Santa María Magdalena de la capital queretana.
Bueno, muy amable, gracias. 614, también este fin de semana se llevó a cabo la última reunión de Consejo Técnico Escolar en este ciclo 2022-2023. La UCBEC también dio a conocer que se llevó a cabo la última sesión del Consejo Técnico Escolar de este ciclo escolar, con la participación de 20.065 maestras y maestros de 3.712 escuelas públicas y privadas reunidas en 1.870 sedes distribuidas en los 18 municipios de Querétaro. En la primaria Carlos Acarrillo, de la colonia Santa Bárbara, en el municipio de Corregidora, el coordinador de la UCBEC, el maestro Raúl Iturralde Olvera, agradeció a las y los docentes su participación en estos consejos técnicos escolares. Dijo también que se refrenda el trabajo académico que ha distinguido al magisterio queretano entre los primeros lugares a nivel nacional por su calidad en el servicio educativo que ofrecen todos los días a las y los estudiantes en el sistema educativo queretano. Gracias, las 6:15, 6:15, le comento también a usted que en otros estados de la República están considerando la posibilidad de implementar prácticas penitenciarias, digamos que exitosas, que se llevan a cabo ya aquí en Querétaro. La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario en Querétaro recibió a una delegación de autoridades del gobierno del estado de Tlaxcala, que arribó al estado de Querétaro con el objetivo de conocer la experiencia, las buenas prácticas penitenciarias en las que se está trabajando, que conforman, por cierto, el modelo de gestión interinstitucional llamado Cosmos, primordialmente en el centro penitenciario CP2 Femenil. En esta visita, que fue derivada del primer lugar obtenido por parte de Querétaro en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, DNSP por sus siglas, 2022, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con una comitiva encabezada por el presidente o la presidenta honorífica del sistema estatal DIF de Tlaxcala, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, y la titular del Centro de Reinserción Social Femenil de Tlaxcala, la licenciada Paola Sosa Vargas. Bueno, ahí también agradecieron a las autoridades la apertura de las autoridades penitenciarias queretanas, desde el comisionado Gustavo López Acosta hasta su personal directivo, administrativo y operativo. Además, compartió que luego de conocer la forma de trabajar en el modelo queretano, adoptarán sin lugar a dudas las prácticas del modelo Cosmos, también en el esquema penitenciario, proceso en el que, bueno, pues darán el acompañamiento necesario para su implementación allá en el estado de Tlaxcala. Bueno, muy amable, gracias. Las 6:17, 6:17. En otro tema, este fin de semana, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, participó en el desfile. 25 años cumplió, pues, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, o la Guardia Municipal específicamente. Ahí el gobernador del estado, al encabezar justamente este desfile que llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en el marco del 25 aniversario, 25 años de evolución, sirviendo y protegiendo a Querétaro, participaron elementos de la Guardia Municipal, de la Banda de Guerra, de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, Policía de Proximidad, alumnos de los cursos de formación inicial, además de vehículos de proximidad, C-16 de la Dirección de Atención a Víctimas y de Violencia Familiar, además de Género, unidades antidisturbios, así como los grupos K9, motorizado y cicloturística, que obviamente son parte de los avances, de los resultados, de lo que se ha logrado en estos 25 años de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como son, por ejemplo, el K9, el equipo, el grupo motorizado, la cicloturística, los cadetes también y personal de la unidad de atención a la víctima, como lo refirió en su momento el alcalde Luis Nava Guerrero, con la participación de 143 elementos a pie, 15 vehículos policiales, 11 motopatrullas, 2 cuatrimotos y 7 bicicletas. Bueno, pues resaltaron justamente el trabajo, la gestión durante esta administración municipal, inversiones significativas para fortalecer la infraestructura, equipamiento y capacitación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, el C4, las subcomandancias en diferentes puntos de la ciudad, la creación de la Policía Cibernética, así como también diversas aplicaciones de asistencia y seguridad ciudadana, como Cuelgap y el brazalete de mano por tu seguridad, entre otros de los resultados que también comentó brevemente el secretario Juan Luis Ferrusca Ortiz, secretario de Seguridad Pública Municipal, que comienza una nueva etapa
de esa dependencia municipal y que obviamente ha dado resultados y muy importantes en materia de seguridad para la sociedad aquí en la capital queretana. Bueno, muy amable, gracias. Las 6 de la mañana con 20 minutos, el Festival Experimental, que fue exitoso, se presentó Aquiles. Aquiles continúa además conquistando el Centro Histórico de Querétaro, una función también que se realizó justamente en el centro de la ciudad capital de Querétaro a través del Festival Querétaro. Experimental, un espectáculo tipo pasacalles, llegó para cautivar sin lugar a dudas al público queretano, ahí en el centro histórico, gracias a sus 5 metros de altura y cerca de pues una tonelada de peso animado por 4 actores con los que Aquiles recorrió las calles durante aproximadamente 50 minutos desde el Andador Madero, pasando por las calles de Corregidora, 16 de septiembre, Vicente Guerrero, hasta la fachada en la delegación del Centro Histórico de Querétaro. Es la voz de Sergio Heredia, precisamente director de la FAM Theater, que pues llevó a cabo esta exhibición extraordinaria. Se calcula entre 10.000 ciudadanos queretanos, queretanas, que estuvieron en el primer cuadro de la ciudad este fin de semana para presenciar el imponente andar de Aquiles durante sus 3 primeras presentaciones. Así lo refirió a los micrófonos de Radar News Primera Emisión. Para nosotros es una iniciativa muy buena porque creemos que la manera de poder acercar la cultura a la gente es a través de la calle, porque es muy accesible, porque también es muy democrática y te permite que si un espectáculo no te gusta te puedas ir y si te gusta te puedas quedar, y es muy accesible. Entonces nosotros estamos muy a favor de los festivales de teatro de calle, de artes escénicas en la calle, y un festival así en una ciudad como Querétaro me parece fundamental. Bueno, extraordinario, además fue muy bien recibido por la sociedad queretana, y bueno, que sirva justamente a propósito de lo que señalaba ya pues Sergio Heredia, que este festival, este Querétaro Experimental, sirva como una iniciativa importante para el desarrollo de la cultura, espectáculos de gran calidad que se han ofrecido justamente a la sociedad queretana. Gracias, 6 de la mañana con 22 minutos. De esto y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Déjeme comentarle nada más a nivel nacional, de todos los que se habían apuntado, levantado la mano por lo menos para poder participar en esta contienda electoral rumbo al 2024 por parte de esta alianza entre PRI, PAN y PRD. Bueno, pues siguen bajándose justamente de este carrito electoral. Este fin de semana, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y también el expresidente de Coparmex a nivel nacional, Gustavo de Hoyos, decidieron que no van a participar en el proceso que ha convocado Va por México. Además, criticaron el método, refirieron que en 30 días pues es complicado un poquito para muchos actores, sobre todo de la vida social, no de los partidos políticos, pues reunir 150.000 firmas, que es uno de los requisitos que han impuesto justamente para en este método de selección se pueda definir quién podría ser el candidato o candidata a la candidatura presidencial de Va por México. Y bueno, algunas de las razones también de ambos personajes tuvieron que ver con el desbalance competitivo que puede existir en sus diferentes etapas y que va desde la recolección de estas firmas, 150.000 firmas, a la participación en estudios de opinión, lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes. Es una barrera difícil de franquear para un aspirante de extracción ciudadana, refirió Gustavo de Hoyos. Vamos a escuchar a Alejandro Murat, exgobernador priista, por cierto, del estado de Oaxaca, cuando decide declinar en esta posibilidad de la candidatura. Como aspirante siempre planteé un proceso democrático, incluyente, transparente y abierto. Y propuse de manera permanente un método de voto directo en las urnas, como sucede en todas las democracias del mundo. Es así como la ciudadanía expresa su interés y su voluntad cuando sale de su hogar y va y vota por quien prefiere, sin más. Hoy reconozco que ya hay un método, y siempre que se avance en la democracia, México gana. Pero también, congruente con mis convicciones y con mis principios, debo reconocer que este método deja más dudas que certezas. Es por eso que, por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido,
y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar. A quien lo decida hacer, el mayor de los éxitos. Bueno, y por su parte, el empresario Gustavo de Hoyos señaló que sin militancia partidista y sin cargos públicos previos, el proceso interno de Va por México hace extremadamente difícil el éxito en la participación de perfiles ciudadanos, lamentablemente, ¿no? Además de que lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes es una barrera complicada, difícil para un aspirante de Extracción Ciudadana que no tiene en su servicio estructuras políticas formales. Así lo refirió Gustavo de Hoyos, expresidente de Coparmex a nivel nacional. Como se analizó en las fases iniciales de la discusión, en el método debieron introducirse mecanismos de acción afirmativa en favor de las personas ajenas a los partidos y los encargos políticos, poniendo un piso parejo que induzca la participación de los ciudadanos. Las últimas etapas del proceso. Por todo lo anterior, debo decir con claridad que a pesar de contar con amplia trayectoria en la sociedad civil, las reglas definidas hacen inviable el éxito de mi aspiración. No obstante ser el único aspirante de Extracción totalmente apartidaria. Por eso, y después de una profunda reflexión, he decidido no inscribirme en el proceso electivo al que convocó el Frente Amplio por México. Bueno, muy amable, gracias. Las 6:26 de esto y mucho más aquí en Radar News, en esta primera emisión. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro. Querétaro soy, señores, y le atoro las macanas. Le traigo todos los amores porque siempre me dan ganas. Y traigo para los traidores el cerro de las campanas. Ah, mi Querétaro lindo, te llevo en el corazón. Me voy cantando al cielo, mi cielo querido, rayito de sol. Aurelio Peña en Radar. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea.
Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. 71, la tele de Querétaro. El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a ver cómo estará el clima para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. De hecho, le debo comentar a usted en este momento, la sensación térmica aquí en la capital queretana es de 15 grados centígrados. Espera una mínima de 14, una máxima de 29, sin probabilidad de lluvias, por lo menos para el día de hoy, según así lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional. Nublado, sin lluvias. Y bueno, déjeme comentarle, en otros municipios, particularmente hacia los municipios como San Juan del Río, la temperatura mínima también será de 16 grados centígrados, la máxima 29 grados centígrados, por lo menos para el día de hoy, que así lo ha referido ya en esta información. Estoy revisando también para el municipio del Marqués, 14 con 29, y bueno, también sobre esta misma información, le comento a usted que, bueno, se espera para el municipio de Corregidora, 14 con 29, igualmente sin lluvias para el día de hoy. En Querétaro, ya le comentaba, también sin probabilidad de lluvias en la zona metropolitana, en la zona de Huimilpan, 11 con 27, hacia Tolimán para el día de hoy, la mínima 17, la máxima 31 grados centígrados. Pinal de Amoles, 11 con 24, y en la zona de Jalpan de Serra, igualmente sin lluvias, la mínima 21, la máxima 34. En la de Matamoros, 19 con 32, 33 grados centígrados para el día de hoy, como así por lo menos lo ha referido el día de hoy, lo refiere el día de hoy el Servicio Meteorológico Nacional. Parece que nublado, ligero, pero sin probabilidad de lluvias, por lo menos para el día de hoy, según esta referencia del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ¿cómo estarán las cosas a nivel nacional? Se prevé lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La onda tropical número 9 recorrerá el sureste mexicano, va a interactuar también con un canal de baja presión, se ubicará en dicha región, ocasionará lluvias puntuales e intensas en los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca, así como también lluvias puntuales a fuertes en la península de Yucatán. El segundo canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el sur del país, aunado a la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional. Generará lluvias fuertes a puntualmente fuertes en las regiones mencionadas. Un tercer canal de baja presión sobre el oriente y centro de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad en el Océano Pacífico y Golfo de México, provocarán chubascos con lluvias puntuales a fuertes en estas regiones. Las lluvias mencionadas también en estos rangos de fuertes a intensas podrán originar incremento en los niveles de los ríos, arroyos, así como deslaves e inundaciones en las zonas bajas de los terrenos en esta zona de la República Mexicana. Muy fuertes, hasta 150 milímetros en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, hasta de 75 milímetros en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz y Campeche. De menor intensidad, 50 milímetros en Guerrero, Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo. Y menores, de menor intensidad, probabilidad leve, menor, existe pues la probabilidad, pero menor, hasta 25 milímetros en Coahuila, Nuevo León, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, además del estado de Hidalgo, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional, para este ya lunes 3 de julio del 2023. Información policiaca, Radar News. Bueno,
Bueno, gracias, las 6 de la mañana con 36 minutos, 6:36, un tema ya en la zona de Satélite. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro informó a través de su titular, el maestro Juan Luis Ferrusca Ortiz, dio a conocer que hubo pues una balacera que se registró la madrugada del domingo en la zona de Satélite, en el que murieron dos personas, fue entre conocidos, añadió también el funcionario municipal, que como primeros respondientes, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron a levantar el reporte de personas que se encontraban, lamentablemente, bueno, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, desató una riña colectiva, acabó lamentablemente con dos personas fallecidas. Alejandro Payán tiene los detalles. La balacera registrada la madrugada del domingo en Satélite, donde murieron dos personas y una más resultó lesionada, fue entre conocidos, indicó el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca. Dos personas lesionadas, llegaron los cuerpos de emergencia, confirmaron el deceso, una más lesionada, y bueno, pues ya una vez que se recabaron información con los vecinos en la zona, pues supimos pues de que las personas agredidas estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Llega un vehículo del cual desciende una persona, hace detonaciones por arma de fuego, pero sí son identificables las personas que son digamos, algunas cuadras abajo del lugar en donde ocurrió el evento. Entonces hay elementos suficientes para poder continuar rápidamente con la investigación, que evidentemente está a cargo de la Fiscalía, y seguramente también pronto tendremos resultados de este evento. ¿Un ataque directo, digamos? O sea, ¿fue por ellos? O sea... Pues de acuerdo a las referencias, bueno, pues la Fiscalía tendría que darnos pues esta pauta, pero bueno, pues de las primeras investigaciones que se tomaron en el lugar como primer respondiente, señala que eran conocidos. El funcionario dijo que como primeros respondientes, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro acudieron a levantar el reporte de personas que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que posteriormente provocó un conflicto que concluyó con dos muertes. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, lamentablemente fue la madrugada de ayer domingo, y bueno, la Fiscalía General del Estado de Querétaro está también realizando las indagatorias correspondientes. En otro tema, le comento también, en el municipio del Marqués, el Centro de Atención Animal del municipio del Marqués, el CAM, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, rescataron a 20 lomitos, 20 perros caninos, pues, que se encontraban al interior de una supuesta escuela de adiestramiento en el barrio de La Providencia, en la comunidad de Saldarriaga. De acuerdo con el director del CAM, Israel Hernández Luna, se recibió una denuncia ciudadana a través del 911, donde reportaron a unos perros en malas condiciones, y de acuerdo con los protocolos, se inspeccionó el lugar dejando los citatorios y las actas correspondientes. Hernández Luna también señaló que al no ser atendidos los citatorios, personal de rescate ingresó a las instalaciones, donde constataron que los ejemplares presentaban golpes de calor, desnutrición, deshidratación, así como cicatrices que dan indicios de maltrato animal, destacando cuatro en estado delicado, y además un lomito, un perro ya lamentablemente fallecido. Iván González tiene el detalle. Rescatan en el Marqués a 20 perros en situación de maltrato dentro de una supuesta escuela de adiestramiento en el barrio de La Providencia, en la comunidad de Saldarriaga. Personal de rescate del Centro de Atención Animal del municipio de El Marqués, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, acudieron a una denuncia ciudadana a través de 911, donde reportaron a unos perros en malas condiciones. Tras acudir y de acuerdo a los protocolos, se inspeccionó el lugar dejando los citatorios y las actas correspondientes. Al no ser atendidos los citatorios, personal de rescate ingresó a las instalaciones, donde constataron que los ejemplares presentaban golpes de calor, desnutrición, deshidratación, así como cicatrices que dan inicio de maltrato animal, destacando cuatro en estado delicado y uno fallecido. Así lo detalló el director del Centro de Atención Animal, Israel Hernández Luna. Son cuatro los que se encuentran en malas condiciones, están siendo revisados por parte de nuestros médicos veterinarios. Al momento en que se realizó la inspección y el rescate de los ejemplares, eran perros de diferentes razas, de diferentes tamaños, los cuales ya algunos se encontraban con golpes de calor y desmayados. Afortunadamente están recibiendo las atenciones pertinentes.
ya que algunos de ellos pues tienen algunos problemas de comportamiento. Se informó que el propietario está plenamente identificado y ya se turnó a las autoridades competentes para establecer la sanción, que pueda oscilar entre los 4,700 a los 47,000 pesos. El funcionario municipal dio a conocer que los 19 caninos se encuentran resguardados en el CAM, donde se les realizan las observaciones médicas. En caso de que exista algún dueño, deberán comprobar su propiedad con la cartilla de vacunación y fotografías. Para Grupo Radar, Iván González. Bueno, muy amable, gracias. Las 6 de la mañana con 42 minutos, 6:42, de esto y mucho más. Agradeció también Israel Hernández pues la participación, ¿no? La participación de la ciudadanía a través de las denuncias, a través del 911, para contribuir, como él decía también, o como él ha señalado siempre, al bienestar animal en el trabajo que realizan en el municipio de El Márquez. Hacemos una pausa, como siempre muy amable. Gracias a mi amigo Toño Ugalde, mi vicerrector de mi Universidad de Londres. Gracias a Jorge Navarro, muchos saludos y gracias a Leti Sáenz Uribe, que tengan buen día. Saludos a Carlos Alcocer, a Felipe Rojas, gracias a Lucerito Santana. Saludos también a Miguel Hernández, a Don Beto Herrera, saludos, muy amable, muchas gracias. A Fer Paniagua igualmente, que tengan buen día, y muchas gracias a Don Higinio Domínguez, que nos hace favor de sintonizarnos allá en el municipio de Corregidora. Hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante. 6:43, regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana. Volvemos. Estas son las efemérides del 3 de julio. Un 3 de julio de 1778, el reino de Prusia le declara la guerra al Sacro Imperio Romano Germánico, actual país de Austria. Para el año de 1819, muere en batalla Anastasio Bustamante. Trinidad Anastasio de Sales Ruiz Bustamante y Oceguera fue un médico militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México en 3 ocasiones. Más tarde, en 1955, por primera vez en la historia, se les da a las mujeres mexicanas el derecho a voto. Con el paso del tiempo, se fueron creando diversas instituciones para brindar apoyo a las mujeres. Un ejemplo es el Instituto Nacional de las Mujeres, área prioritaria para toma de decisiones. La participación femenina en la vida política del país ha contribuido a la consolidación de la democracia. Su presencia en ámbitos de toma de decisiones, tanto públicos como privados, es condicionante del mejoramiento de los niveles de vida sociales y económicos y en el proceso general del desarrollo a favor de la igualdad y la equidad de género. Más tarde, en 1976, Adolfo Suárez es nombrado presidente de España, el primer presidente tras la dictadura de Franco. En el año de 1985, se estrena en Estados Unidos la película Regreso al Futuro, Back to the Future, una de las películas más taquilleras de la historia y que ha dejado huella en la sociedad. Para el año 2005, el gobierno de España aprueba la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para finalizar, un 3 de julio del año 2021 sucede la mayor ola de calor en Canadá desde que se tienen registros, alcanzando en algunos puntos hasta los 49 grados y provocando decenas de fallecidos. Para Grupo Radar, Adrián Hernández. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión. Conectando emociones. Canal 71 de WIS. De esta semana. Todos somos uno. Un solo México. Así se siente México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24/7, en Twitter como @Querétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de
Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 Diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de Bueno, muy amable, gracias. Las 6 de la mañana con 49 minutos, 6:49. Vamos a la pista. El día de hoy que se publica hoy en la prensa nacional. Comenzamos como hacemos todos los días con el periódico Reforma. Dice el periódico Reforma a nivel nacional. Prevén, dice que empeore la infraestructura en salud. La ruta actual dice 2.4% del PIB para gasto en salud. Enfoque curativo sobre preventivo, 0.8 camas por cada 1,000 habitantes, 35% de camas son del sector privado, 39% de la población con obesidad, y dice 6.5 con cambios, 6.5% del PIB para gasto en salud, nuevo enfoque preventivo sobre curativo, 1.12 camas por cada 1,000 habitantes, se integran nuevos hospitales, 115 nuevos hospitales, prevén que empeore pues la infraestructura en materia de salud, por lo menos en los próximos meses en nuestro país. Y luego también los que se bajan dos invitados del Frente Amplio por México para buscar la candidatura presidencial en el 2024. Gustavo de Hoyos y Alejandro Murat se bajaron ayer de la competencia, mientras Enrique de la Madrid confirmó que se mantienen y siguen en la pelea. Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, José Ángel Gurría, Silvano Aureoles, Santiago Krill, Enrique de la Madrid, Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Preciado y Gabriel Cuadri para lograr la candidatura presidencial justamente por el Frente Amplio por México. Reclaman a Andrés Manuel López Obrador, es duelo, no festejo, reprocha a Obispo que el presidente no haya logrado pacificar al país. El
en lugar de celebrar los 5 años de la llegada al poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador debió decretar un día de luto por la creciente violencia que vive el país, afirmó Cristóbal Asencio García, obispo de la diócesis de Apatzingán, una de las regiones más azotadas por el crimen organizado en nuestro país. Ven intensa actividad de espías rusos en México. La presencia de espías rusos en México se incrementó, según un reporte de la columnista de Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady. Los esfuerzos rusos para lograr una injerencia en Estados Unidos son amplios y hay una red de espionaje que tiene como uno de sus objetivos prioritarios México, afirmó en su artículo. O'Grady indicó que Nikolai Petrushev, secretario del Consejo de Seguridad ruso y uno de los confidentes más cercanos del presidente Vladimir Putin, encabeza esta operación. Y luego también dice protección a medias. Tras 7 años de gestiones, el sitio de Guapalcalco, en Hidalgo, fue declarado zona de monumentos arqueológicos, pero el decreto deja fuera a la pirámide de lo que se conoce también como la pirámide de las vacas, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, Gran Diario de México, se bajan 6 aspirantes de Va por México, se descartan de Hoyos y Murat y cuestionan el método de elección. Se suman las 4 salidas anteriores en vísperas del registro. Quedan 12 todavía en la contienda. Anuncia también la desbandada de senadores del PRI. Fuentes legislativas dijeron que hoy los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macier, Uriel Ávila y Nubia Mayorga, renunciarán a su bancada tricolor. El PRI se reducirá a ser la 4ª fuerza en el Senado de la República. Oposición ve a AMLO como jefe de partido, no como jefe de Estado. Discurso del Zócalo fue un grito de batalla electoral. Las dirigencias nacionales del PRI, del PAN, PRI y PRD consideraron que su discurso en el Zócalo capitalino el sábado pasado, en el que arremetió contra la oposición, el presidente López Obrador dio el grito de batalla a Morena para iniciar una guerra electoral rumbo al 2024. Dijeron que ven al mandatario como jefe de partido y no como jefe de Estado. Dice también en la fotografía, aparece Checo Pérez, celebra de nuevo. El piloto mexicano confirmó su recuperación al tener una gran carrera en Austria, donde además remontó 12 posiciones y culminó en 3er lugar. Se afianza en el subliderato del mundial, ahí con su principal rival, ¿no? Max Verstappen, que sigue en 1er lugar, y en 3er lugar el mexicano Checo Pérez. Y luego también dice, crece la asistencia a salas de cine en México. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica reportó un alza del 50% en comparación lo que ocurría antes de la pandemia en las salas de cine en nuestro país, lo que publica hoy el periódico El Universal, el Gran Diario de México. Gracias. En el Milenio Diario dice, 8 columnas, Murat y De Hoyos se bajan de la contienda de la Madrid Resiste. El frente opositor sumó ayer las declinaciones de Alejandro Murat y Gustavo De Hoyos, mientras que Enrique de la Madrid seguirá en la pelea. Y luego dice también Ebrard, no traicionaré, corcholatas ya analizan si acuden a debates internos. Adán, alto a los feminicidios, Adán Augusto, ¿no? Sheinbaum resalta política de la 4T en favor de las mujeres. Y Andrés Manuel López Obrador dice, gracias pueblo, el Movimiento Ciudadano impugnará permiso del INE a las giras morenistas. Xochitl Gálvez, la opción de la iniciativa privada y clase media otomí mal hablada reúne las simpatías del antiobradorismo. Y luego en la fotografía también aparece Marcelo Ebrard, palomazo del ex canciller con integrantes de la Academia de Música Benning en su recorrido en la zona de Cuernavaca, Morelos. Dice ahí la fotografía. Buen rostro recibirá a Tai y dice también en Cancún para superar controversias del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. En la cumbre del jueves se atenderán inquietudes de empresarios que alertan de 35 mil millones de dólares de inversión en pausa para nuestro país por algunos defectos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Amplía acceso a plazos. El Infonavit suaviza requisitos en los créditos específicamente para mujeres, lo que publica el día de hoy el periódico Milenio Diario.
El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 6:56 de la mañana. Que se publica hoy en la prensa queretana, en el diario de Querétaro, que dice mi amigo Mario León Leiva, dice a 8 columnas, se dispara empleo de 20 mini salarios, plazas de altos ingresos aumentaron 15 veces más que la tasa general de empleo. La dinámica de empleos en Querétaro ha mostrado a lo largo de este año, dice también, un fenómeno interesante, y es que la ocupación de personal de altos ingresos creció 15 veces más en el último mes que la tasa de empleabilidad general, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras la tasa de empleo en general mostró en el mes de mayo una mejoría de apenas 0.8% con respecto al mes de abril, la ocupación de los que más ganan tuvo un crecimiento de 2 dígitos, un análisis del diario de Querétaro con base en el informe sobre puestos de trabajo registrado por los patrones ante el IMSS y su salario registrado reveló en mayo el número de trabajo con sueldos mayores a los 20 salarios mínimos creció en 12% con respecto al mes de abril de este mismo año, dice a 8 columnas. Realizan desfile del 25 aniversario de la Guardia Municipal. Este domingo se realizó el desfile conmemorativo por el 25 aniversario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. El evento estuvo encabezado por el gobernador Mauricio Curi y el presidente municipal Luis Nava. Giovanni Elías Pérez, activan operativo Alta Fuerza. La Policía Estatal refuerzan acciones de vigilancia y control de accesos en las carreteras y caminos aledaños tras violencia en estados vecinos. En las secretarías de Estado, 4T gasta 586.9 millones de pesos en boletos de avión. En el último año y medio gastó 586.9 millones de pesos en traslados aéreos, casi al triple, el triple que al inicio de la administración federal. Reducen 60% de infracciones, hasta un 60% han disminuido las infracciones por exceso de velocidad en el anillo vial Fray Junípero Serra de marzo a junio, en comparación con la prueba piloto de las fotomultas. Dice hoy el diario de Querétaro en la columna, también para el día de hoy, dice Sosa, activo importante del PAN. Dice también, comienzan la lucha en la Universidad Autónoma de Querétaro y Colón, refugio de priistas. Dice Aerolíneas Valiente realizó con éxito el aterrizaje de 5 de sus pilotos en el municipio de Colón, ahí donde se refugian los menos de 10 personajes dueños del Partido Revolucionario Institucional de Querétaro. Ahí están, con pista ancha, la delegada política municipal del PRI, Nancy Huerta Botello, además de Sandra Macías Ayala, secretaria particular de la dirigente estatal priista Abigail Arredondo Ramos, así como Lourdes Macías, Antonio de Jesús Arteaga Reguín, jurídico del Comité Directivo Estatal, y Camilo Medina Ramírez, enlace distrital municipal del PRI, digamos, dice aeropuerto, ¿no? Aterrizan, pues, los aviadores allá en Colón, es lo que hay, rebosantes de creatividad y buen gusto y sin mucho que hacer. Priistas no pierden el tiempo y en la batalla por la silla presidencial y cargos locales diseñaron stickers para mandar muy lejos a la 4T en Querétaro. Se trata del diseño de una placa de auto en color azul, como las reales de Querétaro, que en próximos días harán circular con un mensaje contundente, dice ALB4T-2024. Bueno, lo que publica hoy en la columna el periódico diario de Querétaro, y también hoy escribe Pedro Pablo Tejada en Pedro y los Lobos, una alianza de liderazgos, el PRD no existe aquí, y el PRI, al PRI le quedan 6 simpatizantes, todos ellos o son pluris, alcaldes o dirigentes, no tienen más. El PRI perdió Querétaro en el 97, el PAN por primera vez en su historia local presentó en esta elección candidatos en todos los municipios, dice hoy en la columna, mi amigo, en la columna de Pedro y los Lobos, mi amigo Pedro Pablo Tejada, que se publica en el diario de Querétaro. Gracias. A las 7 de la mañana en el AM de Querétaro, dice a 8 columnas, registran 2,000 multas por transporte pirata. La Agencia de Movilidad Estatal ha implicado multas que ascienden hasta 70,000 pesos a operadores que no cuentan con permisos para transportar a personas. En la fotografía, dice AD Comunicación, concluye taller de periodismo con perspectiva de género. Y luego aquí les cautiva a queretanos en el marco del Festival
Festival Querétaro Experimental, dicha figura llegó para cautivar al público en el Centro Histórico gracias a sus 5 metros de altura, lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro. Bueno, y también en el periódico Noticias, La Verdad de Cada Mañana, que dirige la licenciada Ida García Torres, dice 8 columnas, Gallos hizo la chica, 0-2, cantó el gallo en la comarca lagunera al imponerse a Santos, luego de imponerse de visita 0-2, o 2-0, pues, a Santos de Torreón, con goles de Federico Letora y Camilo Zambeso, en magistral tiro libre, Gallos Blancos rompió las quinielas de la primera jornada del torneo, apertura 2023, y arruinó la presentación de los guerreros ante su gente. Conmemora Secretaría de Seguridad Pública Municipal 25 aniversario al servicio del servicio de la Guardia Municipal de Querétaro, Lupita y Xochitl, durante los foros de relevancia global. En uno de los eventos de los aspirantes a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez se contó con la participación de la militante panista y responsable de la política interna del estado, Lupita Murguía, de quien el gobernador Curi destacó su trabajo para vivir con gobernabilidad, paz social y certeza en Querétaro. Vuelca al incorporarse a la carretera San Luis Potosí y dejan lluvias estragos en la calle de Peñuelas. Varias calles de la colonia Peñuelas se vieron afectadas con la lluvia torrencial que se abatió en la ciudad el pasado sábado, entre ellas obreros, plateros e ingenieros, y se pueden, dice, también visualizar que el tirante de agua que se originó en la carretera Chichimequillas arrastró una multitud de piedras, tierra y escombro que provocaron perder el acceso a algunas vialidades. También señala, suspende actividades Querétaro Experimental durante julio. El Festival Querétaro Experimental, organizado por la Secretaría de Cultura Municipal, suspenderá sus actividades para darle paso a las festividades previstas por el 492 aniversario de la ciudad, que se conmemora este próximo 25 de julio. Lo que publica hoy el periódico Noticias, La Verdad de Cada Mañana. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7:03, 7:03. Hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Como siempre, gracias. 442-592-1075, el teléfono de WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Pausa, volvemos enseguida con más. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión, conectando emociones, Canal 71 de WIS. Mi nombre es Octavio Sánchez Frías, doctorando en Humanidades, y vamos a hablar del origen de la filosofía. La filosofía surge desde aquellos primeros científicos o pensadores de la cultura antigua griega, como una respuesta a una serie de preguntas que se hicieron a través de fenómenos físicos que observaban. Después de buscar esas explicaciones o esas respuestas a esas preguntas, los fue llevando a otros campos de preguntas un poco más profundas. Las respuestas no se encontraron, de hecho, se generaron más preguntas. Nos fue llevando a través de la historia del pensamiento humano a seguir buscando respuestas que no tienen únicamente que ver con el saber científico, sino también con el saber ontológico, con el saber espiritual. Tal vez no existiría la ciencia si no existiría una disciplina filosófica. La filosofía en sí es un saber científico, racional, metodológico, disciplinar, del cual se vale la filosofía también de otras ciencias, de la historia, de la sociología, de la psicología, de la antropología, también se vale de la teología. La pregunta sustancial que siempre se ha tratado de responder es el porqué del ser humano, el por qué estamos aquí, quién nos trajo acá, qué somos, si realmente somos materia, si somos materia y somos alma, si somos las dos cosas, si al momento de nuestra muerte, y es la siguiente pregunta, tal vez la más importante que nos hagamos todo mundo, ¿a dónde vamos? Si realmente después de esta vida tiene una consecuencia, si existe algo, si no existe algo, si realmente nuestra vida, nuestra existencia, tuvo realmente una validez, y si realmente lo que estamos haciendo
sobre todo, y es lo más importante, que todos nuestros actos tienen consecuencias positivas y negativas. En realidad, la filosofía, repito, es una disciplina rigurosa que se tiene que aplicar al método científico para poder encontrar preguntas, pero también para volver a encontrar otro tipo de respuestas y otro tipo de análisis que nos amplíe nuestro horizonte. ¿Qué cómo somos? De entrada somos un equipazo. Somos defensas y somos delanteros. Pero ante todo, somos familia. Somos brothers. Somos historia. Somos herencia. Somos ejemplo. Y sí, somos drama y somos comedia. Pero somos querendones. Somos chorcha. Somos jocho. Y somos barbacha. Somos blanco y somos tinto. Somos apapacho. Somos invencibles. Somos netos. Somos más. Somos lo más. Somos Querétaro. La tele de Querétaro. Información local. Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las 7 de la mañana con 7 minutos, 7:07. Vamos a platicar en esta mesa de trabajo con Josué Guerrero Trápala, secretario particular del gobernador del estado, Mauricio Curi González. Y bueno, además hay temas interesantes, importantes que referir a propósito de los diferentes programas que se llevan a cabo en Querétaro para que obviamente se puedan atender en los 18 municipios las demandas, exigencias y necesidades, ¿no?, de la sociedad queretana, entre otros temas obviamente relevantes, importantes para Querétaro. Y luego, más tardecito, voy a platicar con un niño genio, un niño sabio, que tiene una gran capacidad mental y que quiere participar en un evento internacional que se llevará a cabo en Malasia. Tadeo es este jovencito, este pequeñito que estaba yo viendo, que bueno, tiene una gran capacidad mental para poder participar en este certamen internacional. Es campeonato internacional de cálculo mental. Lo va a ver al niño cómo trabaja, la gran disciplina que tiene, y bueno, la idea es ayudarle un poquito, porque ya sabe lo clásico, ¿no? Lo que siempre pasa, anda haciendo rifas, anda haciendo kermeses. Ayer realizaron algunas actividades para juntar un peso, dice él, me dice, lo que sea, lo que se pueda lograr para que pueda cumplir con este sueño de representar a México, de representar a Querétaro, allá en Malasia, en este campeonato internacional de cálculo mental en el que quiere participar este jovencito Tadeo, y que bueno, apenas tiene para los boletos del camión, del avión, de la transportación, el hotel, la comida, ya sabe, ¿no? Apenas tiene, ojalá que le podamos ayudar de alguna manera. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 9 minutos, 7:09. Le comento a usted que luego de las lluvias del pasado fin de semana, la Unidad Municipal de Protección Civil dio a conocer que, bueno, entre otras cosas también de las afectaciones que se vieron en las redes sociales, se cayó una barda, afectó 18 viviendas, esto en el fraccionamiento Privalia, también en la zona de Menchaca, se registraron diversos escurrimientos severos, también complicados en una zona Cerril, ahí en la zona de Peñuelas, que provocaron inundaciones en esta zona de Peñuelas, San Pedrito Peñuelas, además del arrastre de al menos de 7 a 8 vehículos por la fuerte corriente del agua que se registró el sábado en la tarde-noche aquí en la capital queretana. Así lo informó, lo dio a conocer a los micrófonos de Radar News en esta primera emisión el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana. La información la tiene completa mi compañero Alejandro Payán. El director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Ramírez Santana, reportó que por las lluvias del pasado fin de semana se cayó una barda afectando a 18 viviendas en el fraccionamiento Privalia, y en la zona de Menchaca se registraron escurrimientos en una zona Cerril que provocó inundaciones en Peñuelas y San Pedrito Peñuelas, además del arrastre de 7 a 8 vehículos por la fuerte corriente del agua.
De lluvia, eso significa pues que corrió y escurrió bastante agua. En la zona de Menchaca en particular hubo una escorrentía importante en una zona cerril sobre la carretera Chichimequía. Son algunos videos e imágenes que ustedes pudieron observar y eso originó pues bueno los escurrimientos sobre las vialidades de las colonias Peñuelas, San Pedrito Peñuelas, Peñuelas 1, 2, toda la condición, el área de Peñuelas arrastró bastante material, hubo algunos vehículos arrastrados. Es importante también compartirles, afortunadamente en todo el municipio no tuvimos ninguna persona lesionada, ninguna atención importante, ninguna víctima en cuanto a la lluvia, meramente daños materiales. En la zona de Privalia, también en la delegación Epigmenio González, hacia San José el Alto, Frajón y Pero Serra, tuvimos por propias escorrentías el colapso de una barda perimetral de una torre de departamentos y en los pisos de abajo, de hecho el primer nivel, tuvieron afectaciones 18 departamentos. Explicó también que en la colonia Fundadores y en las zonas de las delegaciones Felipe Carrillo Puerto y Félix Osores se registró la caída de un autobús Probús en una zanja que se formó debido a la realización de una obra y la precipitación, por lo cual los pasajeros fueron evacuados sin que se registrara ningún lesionado. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias Alejandro Payán, 7:11 y cuando llueve, llueve, ¿no? Dice, querían que llueva, pues ahí les va un poquito nomás para que vean una muestrita, ¿no? De lo que podemos hacer desde acá arriba, ¿no? Desde acá arriba y bueno, pues hubo también situaciones muy complicadas, sobre todo y particularmente en esa zona de la capital queretana. Afortunadamente fue atendida entre la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Coordinación Municipal de Protección Civil, ahí en la zona de Menchaca, Peñuelas, San Pedrito Peñuelas, que resultaron con las mayores afectaciones, por lo menos en esta lluvia de fin de semana. Gracias, las 7:12. Bueno, un tema que también comenzó este fin de semana y me parece además importante recalcarlo, el director de la Agencia de Movilidad en el Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo, informó que ya en el 8 de julio arrancará la sexta etapa del programa de estandarización de frecuencias para la mejora del transporte público Crobús aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Se implementará también en la zona norte de la ciudad en colonias como San Pablo y Desarrollo San Pablo, donde serán intervenidas 12 rutas que se convertirán también en rutas complementarias del sistema del transporte público de Querétaro para poder ofrecer, obviamente, mejores condiciones a quienes de repente tienen que llegar a lugares donde no llegaban, donde no pasan, por donde no atraviesan las rutas formalmente de Crobús aquí en la capital queretana. Andrea Martínez, mi compañera reportera, tiene los detalles. El próximo 8 de julio arrancará la sexta etapa del programa de estandarización de frecuencias para la mejora del transporte público Crobús, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos. De esta manera, detalló que esta etapa se implementará en la zona norte de la ciudad, en colonias como San Pablo y Desarrollo San Pablo, donde serán intervenidas 12 rutas que se convertirán en complementarias. Al mismo tiempo, descartó la creación de nuevas rutas y la puesta en operación de nuevas unidades para esta cuenca. Lo que estamos ya prácticamente determinando es el 8 de julio poder empezar ya con la sexta etapa del programa de estandarización de frecuencias. Esto será en toda la parte de San Pablo, toda esa parte que nos queda pendiente, ya con esto concluir pues, prácticamente estas seis etapas, y quedarían en la etapa 7, 8 y 9, las cuales se harían una vez que entrara en función 5 de febrero. Juana de los Santos indicó que con esta sexta etapa se verán beneficiados 10,000 usuarios del transporte público, con quienes se socializarán los cambios a tiempo y se regalarán tarjetas de prepago. Asimismo, anunció que una vez que entre en función paseo 5 de febrero, se implementarán las etapas 7, 8 y 9, que incluye la creación de nuevas rutas, para concluir con el programa de estandarización de frecuencias. Adelantó que a mediados de julio iniciarán un proceso de mejoras técnicas en las 7 rutas troncales que actualmente están en operación, para llevarlas de manera paulatina al esquema de prepago al 100%. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Andrea Martínez. Las 7:14 y que ayer ya veíamos, ayer domingo, ya circulando algunas rutas, justamente la línea, la L-112, ahí en la zona de Corregidora, que entiendo también como ya pues se ha dispuesto justamente en estas nuevas unidades. Bueno, pues la idea es ofrecer un mejor servicio a la gente, ¿no? Que va hacia el Tepe, va al Cerrito, a Plaza del Parque, sube hasta la zona del Campanario y luego da vuelta para regresar y haciendo base ahí en la zona de Corregidora, casi esquina con Avenida Universidad, que también ya ayer estaban funcionando perfectamente bien aquí en la capital queretana, ahí en la calle de Corregidora, para que usted lo pueda abordar. Sí me comentaba Gerardo Cuanalo Santos, obviamente, que se trata de que este servicio pueda funcionar con la tarjeta de prepago para agilizar más este servicio, para agilizar mejor esta misma disposición y obviamente para pues también cumplir con lo que ya ha referido el propio gobernador Mauricio Curi González en el tema del transporte público de Querétaro, sexta, séptima y octava etapa. A partir del próximo 8 de julio incluso habrá nuevas noticias justamente sobre este tema, según la Agencia de Movilidad en el estado de Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Las 7:16. Bueno, hay otro tema que también anda flotando, por lo menos entre la opinión pública, ahí entre los principales tinteros pues políticos, y es que le debo referir, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, dio a conocer que en los próximos días se podría estar analizando si es necesario, si es conveniente, si es posible adquirir un préstamo financiero para pues atender las demandas y necesidades de la sociedad queretana, y obviamente para que se atiendan con estos recursos temas prioritarios, como por ejemplo el de la distribución de la energía eléctrica, el tema del agua. Tenemos el acueducto 3 pendiente, el tema de la distribución de energía eléctrica, donde el gobierno del estado quiere atender esta situación y resolverla antes de que siga generando mayor inconformidad entre la misma población, y también, ¿por qué no?, pues el tema de la movilidad, entre otros temas prioritarios: educación, salud, vivienda, infraestructura, que se suman obviamente a las grandes demandas, necesidades y exigencias que hoy por hoy tiene la sociedad queretana. Andrea Martínez tiene los detalles. Únicamente para los proyectos de temas como energía, agua y movilidad se podría solicitar un crédito financiero, consideró el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Esto luego de que este jueves en la legislatura se aprobó una reforma en la que se permite que entidades paraestatales soliciten algún crédito para proyectos de un servicio público. Destacó que en los próximos días se podría analizar si es necesario adquirir un préstamo financiero, pero solamente para los temas prioritarios. Para mí el tema de la energía, aunque no nos corresponde, que es un tema federal, creo que es importante meternos. El tema del agua es muy importante, el tema de la movilidad, de lo que estamos trabajando todos los días, y entonces cualquiera de estos temas es demasiado los recursos y estaríamos posiblemente pensando en algo así. Curi González consideró que en caso de solicitar algún crédito sería ante el mejor postor. Recordó que el estado de Querétaro ha estado desamparado por el gobierno federal en el tema de los recursos. Incluso lamentó que aún no les ha llegado el apoyo para las obras de Avenida 5 de Febrero. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, muy amable, gracias. Las 7:18, señalaba el gobernador energía, agua y movilidad como temas prioritarios, buscando apoyo del gobierno federal, pero por ejemplo en el tema del acueducto 3 no ha habido recursos federales, eso hay que reiterarlo. El tema de la energía, platicando en veces pasadas con el ingeniero Mauricio Reyes Caracheo, que sabe pues de estos temas, decía, se ha invertido y muchos recursos también por parte del gobierno federal en la, digamos, generación de energía, pero faltó la inversión en la distribución de ramales, pues, para que la energía eléctrica pueda llegar a los 18 municipios en el estado de Querétaro, particularmente, y eso ha pasado en todos los estados, y es por eso que el gobierno del estado, hasta donde yo entiendo, pues quiere entrar para resolver esa situación. De lo contrario, vamos a seguir con las fallas en la energía eléctrica, con la escasez del agua, y con temas muy pendientes todavía en los asuntos de movilidad aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Como siempre, muy amable, gracias. Son las 7:19.
Bueno, muy amable, gracias. ¿Qué tenemos en los comentarios para el día de hoy? Hay varias cosas interesantes, importantes. Como siempre, muy amable y gracias a usted que nos hace favor de sintonizarnos. Primero, me dicen también, oye, falleció a los 74 años de edad don Jorge Mercado, un hombre que hizo también del entretenimiento en Querétaro. La verdad que le dio una vuelta importante para que esta vida nocturna en Querétaro pudiera ser mucho mejor. En el Querétaro de hace 30 años, más o menos, mi querido Pirro, y que obviamente don Jorge Mercado, que en paz descanse, se convirtió en un extraordinario promotor de la vida nocturna en Querétaro, que me pasa en el comentario, gracias, que hoy publica, por cierto, en el periódico Plaza de Armas, en los icónicos JBJ, en el JBJ, en el O'Brien's, en el Emilianos, lo comentaba también Manuel Naredo, ¿no? El Emilianos, y bueno, el disco Pop, que bueno, pues se convirtieron en los mejores lugares de Querétaro para la vida nocturna. Creo que don Jorge Mercado, que además tuvimos oportunidad también, porque era un hombre generoso, porque era un hombre también desprendido de muchas cosas, promotor siempre de la mejor vida nocturna en Querétaro, desearle lo mejor en el otro lugar, en el otro mundo, y que en paz descanse como se lo merece por el trabajo, por lo que aportó también para este nuevo Querétaro. En paz descanse, don Jorge Mercado. Bueno, gracias. La entradita al JBJ, ¿verdad, mi querido Pirro Hernández? Como siempre, muchas gracias. Y luego también retomamos esta información que falleció el creador de Panchitos. Así se llama la muy popular y tradicional marisquería. ¿Quién no ha ido en Querétaro? ¿Quién no ha ido? ¿Quién no conoce Panchitos? En el mercado Escobedo, ahí aquí en la capital queretana, que fundó don Francisco García Muñoz. Y bueno, comerciante fallecido este sábado a los 93 años de edad. Para su viuda, hijos, nietos y bisnietos también, pues nuestro más profundo pésame. Descanse en paz, don Panchito. Ahí en los comerciantes del mercado Escobedo, un hombre también que sin lugar a dudas trabajó y mucho para poder consolidar lo que hoy por hoy es este Querétaro que todos queremos. Don Francisco García Muñoz, que en paz descanse. Bueno, gracias, las 7:22 de la mañana, 7:22, gracias, me comento también ahí, hacía lo que señalaba Manuel Naredo, gracias, Alicia Colchado también en un comentario que me hace favor de enviarme a propósito del fallecimiento de Celia Cedeño. Yo conocí a Celia Cedeño cuando era dirigente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, una mujer combativa de lucha de trabajo, congruente y valiente, que siempre enfrentó situaciones complicadas, complejas, adversas, sobre todo la perspectiva de lo que entonces era la participación política de las mujeres, sobre todo en las organizaciones sindicales. Celia Cedeño, siempre con una gran entereza, siempre también con una gran pulcritud en lo que pudo desarrollar, siempre como dirigente, siempre como una mujer que pudo también llevar luz a quienes así lo requerían para poder encauzar el trabajo social y político en Querétaro. En paz descanse también nuestra querida amiga Celia Cedeño. Bueno, gracias, 7:22 de la mañana, se convirtió en obituario ya los comentarios en esta mañana. Gracias por seguir con nosotros, hacemos una pausa. De regreso voy a platicar con el licenciado Josué, bueno, con Chepe, ¿no? Con Josué Guerrero Trápala, secretario particular del gobernador Mauricio Curi González. Pausa y volvemos. Regresamos después del corte, en transmisión simultánea, radio y televisión. Conectando emociones. Canal 71 de WIS. ¿Qué tal, amigos de Radar 107.5? En esta ocasión nos encontramos en la Conejido Modelo, particularmente en el callejón de Los Herrera, donde pues vemos que hay muchas, aparte de que pues falta pavimentación y falta obviamente que haya banquetas para poder transitar aquí, vemos que hay mucha basura. Y pues vamos a escuchar la petición que nos hacen los vecinos cerca de esta calle en la colonia Ejido Modelo de la delegación Epigmenio González. Está muy sucio, sí, porque casi 2-3 veces a la semana paso por aquí. Y sí, sí está muy, muy sucia. Perros comiendo basura ahí, o hasta señores ya muy grandes recogiendo la basura y todo eso. ¿Qué llamado le dan a nuestras autoridades para atender esta situación? Que se preocupen un poco más por la ciudad, ¿no? Porque la verdad es, no, y aquí el drenaje está pésimo también. Muy, muy mal, huele horrible el drenaje. Es lo que debería hacer Querétaro, arreglar el drenaje de aquí.
Basura e inseguridad, dado que anteriormente me ha tocado ver a hombres que, pues, se exhiben. Y no solo a mí, también a otras chicas ya me han comentado que en esta zona pasa mucho. Además es peligroso. ¿Qué le pedirías a las autoridades en esta zona? Además de, pues, poner, bueno, me imagino, a seguridad y todo eso. Pues sí, más que nada es un poquito de seguridad, rondas de día, de noche, dado que en la secundaria, que está aquí atrás, pues salen a las 8 de la noche y pasan las mamás con sus hijos, las muchachas y demás. Bien, amigos de Radar 107.5, acabamos de escuchar esta petición que nos hacen los vecinos de esta zona del Ejido Modelo y particularmente quienes transitan por esta privada Los Herrera, quienes pues acusan este tema de seguridad, de falta de servicio, sobre todo de falta de higiene y el mal olor que provoca toda esta basura, tomando en cuenta que aquí hay una escuela y hay muchos parques en esta zona de la capital. Mi nombre es Alejandro Payar y les recuerdo, esta es tu sección Punto Anuncio de Radar. El radar está en operación. Tú eres nuestros ojos y nosotros tu voz e imagen. Mándanos vía WhatsApp al 442-592-1075. Videos con tu denuncia ciudadana, fugas de agua, congestionamiento vial y todo lo que quieras reportar. Canal 71 de WIS, Radar 107.5 FM y nuestras redes sociales. No lo olvides, WhatsApp al 442-592-1075. El radar está en operación ciudadana. Radar 107.5 te ubicó en el concierto de Hash. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Piñas y gracias a Radar 107.5 FM gané mis accesos para el concierto de Hash. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa del Arenal y gracias a Radar 107.5 FM gané mis accesos para el concierto de las Hash. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria de la Cruz y gracias a Radar 107.5 FM gané mis accesos para el concierto de las Hash. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Valdivia y gracias a Radar 107.5 FM gané mis accesos al concierto de las Hash. Muchas gracias. Hola, mi nombre es José Norberto Mendoza. Agradezco a Radar 107.5 porque me gané mi acceso al concierto de Hash. Sigue pendiente de la Estación Verde y no te pierdas las mejores promociones de la radio. Radar 107.5 en operación. En Radar tenemos un espacio creado solo para ti. Retro Radar. Los grandes clásicos de la música para evocar tus recuerdos. Porque recordar es volver a vivir. Retro Radar, lunes a viernes 3:30 de la tarde. En Radar 107.5 FM y Radar TV, la tele de Querétaro. Los clásicos están en operación. Bienvenido, pase usted, pase detrás del biombo, quítese todo, recuéstese, relájese, respire y disfrute. Mis queridos guajolotes, Olivia Lara y Grace Galván, los invitamos a que juntos disfrutemos el mejor spa radiofónico. Entérate de lo más actual y polémico de los famosos, contágiate de la buena vibra y gana con nuestras promociones. El mejor spa radiofónico está aquí. Radar 107.5 FM. Grace Galván y Olivia Lara, las guajolotas. Farándula, chiste, buen humor, excelente vibra. Lunes a viernes, desde las 9 de la mañana, las guajolotas. Radar TV, Canal 71. Continúa tu camino a las mejores promociones. Tres horas contando las nubes en el avión y me acordé cuando 5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista a Radar News.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por seguir con nosotros. Son las 7 de la mañana con 29 minutos. 7:29. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Hemos platicado, también hemos tenido ya la oportunidad de platicar en esta mesa de trabajo con el secretario particular del gobernador de Estado, Mauricio Curi González, que es quien articula, quien lleva justamente buena parte de lo que son las tareas importantes, de lo que de repente pues los jefes tienen y requieren que se atiendan, que se revisen, que se consideren dentro de la perspectiva de lo que tiene que ver con las políticas públicas implementadas aquí en Querétaro. El gobernador Curi González ha sido también extraordinariamente demandante y exigente para que con su equipo de trabajo, bueno, pues se atiendan a la brevedad las demandas y exigencias de la sociedad queretana. Pero además hay otro tema que también coordina el secretario particular, que son justamente las jornadas contigo, que se han llevado a cabo en diferentes municipios en el estado de Querétaro y que nos hace favor de acompañarnos en esta mañana mi querido Josué Guerrero Trápala, mejor conocido para el barrio como el Chepe. ¿Cómo está, Chepe? Buen día. Como Chepe está perfecto. Sí, Aurelio. ¿Cómo está, Chepe? Buen día. Gracias por estar con nosotros. No, hombre, al contrario, yo encantado y agradecido por el espacio. ¿Cómo va? ¿Qué balance podemos hacer de este programa Jornadas Contigo que ha implementado el gobierno del estado en Querétaro? Gracias, don Aurelio. Pues, afortunadamente, ayer tuvimos, digamos, ya el viernes, para mí todavía estamos en fin de semana, parece. No, el viernes tuvimos la jornada número 20, don Aurelio. Ya han sido 20 en las que hemos dado alrededor de 17,000 atenciones. ¿A qué nos referimos con 17,000 acciones, perdón? Sí. Se dividen en atenciones, es decir, cuando se le brinda por parte del gobernador o de alguno de los miembros del gabinete una, valga la redundancia, una atención personalizada. Entiendo. Al ciudadano que quiere ir con alguna inquietud, alguna duda, alguna cuestión que no le quede muy clara y que, bueno, a lo mejor sabe que se trata de un tema de agua, quizá no sabe exactamente qué tiene que seguir para su duda, su queja. Sí, claro, sí, claro. Y busca al titular de la Comisión Estatal de Aguas para que le atienda y, como ese caso, tenemos varios, eso le llamamos a las atenciones. Los trámites, pues, son efectivamente, como su nombre lo dice, cualquier cuestión que normalmente realizas con el gobierno del estado. Dígase aquí, por ejemplo, tenemos al registro civil, tenemos a varias áreas que brindan este tipo de atenciones de tramitología que tendrías que ir normalmente hacia una oficina de gobierno, pero bueno, te la llevamos ahí a la jornada. Y otra que son los servicios, por ejemplo, tuvimos este viernes, como lo tenemos en todas las jornadas, la atención médica, la atención dental, la atención psicológica para mujeres, incluso también la renovación de tu licencia de conducir. Yo este viernes en la Deportiva de Emiliano Zapata, en el municipio de Corregidora, renové mi licencia de conducir. Aprovechaste. Ya andábamos cerquita de que se venciera, don Aurelio, imagínese qué mal ejemplo. Ajá. Entonces aproveché por ahí que en la jornada lo teníamos y una excelente atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Chepe. Un trámite que me llevó 15 minutos hacerlo. ¿Van todas las dependencias de gobierno? ¿Van todas las secretarías, digamos? Van todas las secretarías, van con sus titulares en la mayoría de las ocasiones. Digo, uh-huh. De repente alguno por ahí me avisa que o tiene algún tema que le encargó el gobernador o alguna cuestión por la que se tendría que ausentar, pero siempre hay un representante, un subsecretario, sí, claro. Un secretario técnico. El que pueda atender, pues. El que pueda atender y darle atención a los ciudadanos. Y para nosotros esta parte es muy importante porque también el gobernador de manera inmediata, cuando tiene la atención de un ciudadano, cuando él está brindando esta parte de atención, busca resolverlo de inmediato. Entonces, si se trata de un tema de falta de energía, que como nos ha pegado últimamente, sí, claro, pues manda tema. A llamar inmediatamente al titular de la Agencia de Energía del Estado. Mauricio que Reyes no sea, Caracheo. Así es. Que no es de su competencia no es en estricto sentido, porque es federal el tema. Sí. Pero lo hacemos de manera de vinculación, ¿no? La agencia tiene, por supuesto, pues contacto con la Comisión Federal de Electricidad y ahí se genera un vínculo en el cual pues, nosotros les transmitimos esta parte y hacemos un seguimiento con la dependencia federal. Oye, mi querido Chepe, y el gobernador ha ido a las 20 jornadas que se han realizado, entiendo, y te preguntaría también, ¿se han realizado en los 18 municipios ya o falta algún municipio que todavía no se haya llevado esta jornada? Nos faltan algunos todavía, don Aurelio. La verdad es que estas 20 jornadas las hemos realizado pues ya en las distintas zonas del estado, es decir, ya fuimos a la sierra, ya fuimos al semidesierto, sí. Ya fuimos a la llamada zona sur y por supuesto hemos ido a la zona metropolitana en varias ocasiones, sobre todo por la densidad poblacional, ¿no? Estamos tratando de cubrir, pues no solo los 18 municipios, sino la mayor parte del territorio del estado, y eso implica municipios tan grandes como el de Querétaro, sí, San Juan del Río, claro. Marqués y la propia Corregidora. Y el gobernador ha ido a todas prácticamente salvo una,
por COVID, don Aurelio. Donde lo tuvo que cubrir un servidor en San Juan del Río. Sí, sí, claro. Porque gracias. Un día antes le diagnostican COVID al gobernador y ya no quiso cancelarla, la cubrí yo. Y a mí me tocó no ir a Pedro Escobedo por COVID. Sí, sí, el COVID que ha generado ahí algunas situaciones también complicadas. La más reciente fue corregidora. Así es. Y yo entiendo y veo, además de conocer, obviamente, esta forma, cuando el gobernador se sienta frente a frente a un metro de distancia, sin nada en medio, y atender a la gente, y a un ladito el secretario, a un ladito el presidente, a un ladito la secretaria de gobierno, tú estando al pendiente y recibiendo a veces quejas, señalamientos, denuncias y exigencias de los ciudadanos, que te pregunto, ¿eso queda en el decir del ciudadano que ya se sentó, estuvo un ratito con el gobernador, o realmente se vuelve en una exigencia para el gobierno en cualquiera de las dependencias, mi querido Chepe? No, a ver, nos llevamos, se le genera al ciudadano un folio, desde que el ciudadano llega a la jornada, sí. Hay una mesa de registro donde el ciudadano recibe información primero de parte de nosotros, ¿no? Porque muchas veces llegan en un desconocimiento del programa o del funcionamiento de las jornadas y nos preguntan, oye, ¿aquí qué se hace, no? ¿Aquí qué hay? No, pues aquí no tengo luz en candiles. Aquí te puede brindar atención al gobernador, sus secretarios, va a estar el presidente municipal. Ah, perfecto, yo traigo un tema de que no me han renovado mi licencia de mi tienda, ¿no? De abarrotes, sí, sí. Y se lo quiero decir al gobernador. A ver, pues propiamente ese ejemplo se trata de un tema que es municipal, no sería propiamente el Estado. Pero el ciudadano se lo quiere externar al gobernador, ¿no? Claro. Porque a lo mejor en el municipio lo han traído dando vueltas, a lo mejor se han puesto muy rígidos con los requisitos, no sé, alguna cuestión de este tipo. Bueno, se le da al ciudadano un turno para la atención que va a brindar el gobernador, se le genera ahí mismo ya una ficha y un folio con un taloncito que se va a quedar el ciudadano para poder darle seguimiento a su petición. Y la otra parte de la ficha es la que el gobernador tiene ya en las manos para cuando va a pasar el ciudadano y ya puede ir viendo de qué se trata. Entonces ya más o menos el propio gobernador va viendo por dónde va a atacar el tema. Y en este ejemplo que te estoy poniendo, una licencia de funcionamiento municipal, pues el gobernador dice, a ver, mira, aquí está el presidente municipal. No es un tema del Estado, pero aquí está el alcalde. Hay que atenderla. Vamos a atenderla. Y ahí van saliendo de repente otras cosas, ¿no? Y hablas de temas como de la energía eléctrica, temas de agua, temas de salud, temas de educación, vivienda, infraestructura, mil cosas, transporte público. Transporte público, de seguridad. Bueno, yo te digo Chepe, tú me dices don Aurelio, yo te diría don Chepe. No, ¿verdad? Mejor Chepe, ¿no? Chepe, por favor. Está bueno, por favor. Sí, nos salen, bueno, una infinidad de temas, muchas veces temas entre particulares, sí. Nos han llegado una cantidad de temas de que, bueno, pues, oye, no puedo escriturar mi casa porque la persona que me la vendió, bueno, para ahí dice el gobernador, oye, a ver, y le dice a la persona, oye, este es un tema entre particulares, no es un tema entre el gobierno, pero a ver, te podemos ayudar, a lo mejor no tienes los recursos para hacerte un abogado, pues aquí está la Defensoría Pública, ¿no? O aquí está la Asesoría Jurídica Gratuita que brinda... Analizar, orientar, resolver esas cosas. Así es, la intención de esto, Aurelio, es que el ciudadano se vaya con la seguridad de que estamos oponiendo la atención a su tema o que estamos buscando de qué manera poder apoyarlo, inclusive en muchas ocasiones cuando no sea competencia de ningún gobierno, tratándose de un tema entre particulares, o no sea competencia del gobierno del Estado. Uh-huh. Pero como dice el gobernador, y nos lo ha transmitido a todos los que colaboramos con él, si pasa en Querétaro es un tema del gobierno del Estado y es un tema del gobierno. Y cuando es un asunto federal, por ejemplo, que también la gente de repente llega y dice, bueno, es que me pasa este asunto que sería de competencia federal, ¿cómo lo canalizan? ¿Cómo lo atienden? Lo canalizamos a través de nuestras propias dependencias que tienen interacción con las dependencias federales, dígase la agencia de energía, dígase la propia Comisión Estatal de Agua, si se trata de un tema de Conagua. Hay ocasiones en que nos ha tocado temas de vialidades, pero que se trata de una vialidad federal, entonces los canalizamos a la SCT, pero todo esto es se canaliza, digamos, pero con un acompañamiento, ¿no, Aurelio? Es decir, pues no nos lavamos las manos, ¿no? Con el folio que tenemos, con los datos que nos brinda el ciudadano, pues estamos en constante comunicación con él a través de un call center que está en la Dirección de Atención Ciudadana, que está a cargo de un servidor. Gracias. Ahí los estamos buscando constantemente y también buscamos a los enlaces que tenemos en estas dependencias federales para preguntarles cómo van. Y todo esto se vacía en un sistema, porque bien lo dice el gobernador Mauricio Curi, que lo que no se mide no se puede corregir. Tengo un sistema en el cual le vamos dando seguimiento a todas las atenciones y están marcadas por un proceso. Si están en proceso de validación, si están en proceso están sistematizadas. Así es, si están en proceso de realizarse o si no se han concluido. ¿Y por qué no se han concluido? Entonces, yo hago una revisión de manera quincenal.
de todas las atenciones para ver cuáles están en proceso de no concluidas y le pregunto a mi equipo, oye, ¿por qué esta atención no ha sido concluida? Sí, claro. Y muchas veces incluso nos pasa que ya fue concluida, pero la dependencia a la que le fue enviada, dígase estatal o municipal, a veces no nos retroalimenta de manera inmediata. Sí, claro. Pero por ello es importante estarlo verificando. Y llevan un récord más bien de lo que sería esta eficiencia administrativa. Sí, estamos arriba del 92% de resolución de las atenciones. O sea que de las 17,000, 92%, digamos, se han resuelto aproximadamente. Así es. Y la verdad es que ese 8%, yo le diría a don Aurelio, es en muchos casos dependencias que no son del gobierno del estado, o son algunas que requieren una tramitología, desgraciadamente, como sigue pasando en muchas áreas del gobierno, es una tramitología compleja y amplia que te lleva a un procedimiento largo, ¿no? Pero bueno, aquí lo que puede tener certeza el ciudadano es que el acompañamiento no lo dejamos, el acompañamiento es permanente, ¿no? Claro. Estamos con la persona hasta que pueda realizar satisfactoriamente su trámite, o desgraciadamente cuando no se puede realizar, estamos ahí para decirle, oye, bueno, pues ya no se pudo hacer por esta o esta otra razón. Informar así puntualmente. ¿Y en cuánto tiempo, más o menos, en promedio, se resuelven este tipo de peticiones de los ciudadanos? Pues depende mucho de qué tipo de atención se trate, pero nosotros buscamos que no pase de 14 días okay. para que haya una resolución, una respuesta o se haya concluido un trámite. Correcto. ¿Y cómo reaccionan los alcaldes? Me decías, hay algunos municipios donde no han podido llevar esta jornada de jornadas contigo. ¿Cómo reaccionan los alcaldes cuando de repente dicen, ¿qué crees? Vamos a la corregidora, vamos al Marqués, sí. vamos a San Juan del Río. Han ido además varias veces a San Juan del Río y no han venido a este municipio. ¿Cómo reaccionan ahí los alcaldes, Chiapé? Afortunadamente la interacción ha sido muy buena y la cooperación sobre todo ha sido excelente de todos los alcaldes. No puedo decir que de ninguno no hayamos recibido todo el apoyo, porque es un apoyo en varios sentidos, es un apoyo logístico, es un apoyo para difundir la jornada, y por supuesto, pues el del mero día, digamos, que está ya el alcalde acompañándonos ahí, y no te creas, afortunadamente digo, en esta de corregidora no fue el caso, hubo muy buenos comentarios para el alcalde Roberto Sosa y todo su equipo, Qué la bueno. verdad es que en la atención que le han dado a Qué la gente, bueno, sí, claro. y es de reconocerlo, pero nos ha pasado en otros municipios que de repente, pues como pasa en todos lados, sí. y más con el municipio, que es la primera ventana sí, al ciudadano, sí, claro. y ha sido a veces hasta curioso, porque estamos ahí y está algo gobernador y le hablan muy bien y voltean con el que le dice, pero usted no me ha resuelto y usted no me... Oye, y hay casos así que dice, a ver, alcalde, ¿dónde anda usted? Más que eso, el gobernador normalmente trata de calmar ahí el tema y decir, a ver, mira, aquí está el alcalde, aquí estoy yo, aquí está todo mi equipo, de lo que se trata es de resolver y aquí claro. estamos pues dándote la cara y viendo cómo le hacemos para resolver tu tema. Pero tú eres muy generoso, muy prudente, mi querido Chepe, pero debe haber alcaldes que le dices, oiga, o se aplica, aquí le tenemos que hacer las cosas de mejor manera para servir a la sociedad queretana, y como dice el gobernador, si ocurre en Querétaro, pues es su responsabilidad de alguna manera. Claro. ¿Cómo no han tenido algún tema así con alguien que diga, ¿qué hacemos para que vayamos por el mismo lugar? No, sobre todo lo que de repente digo, nos ha podido pasar es que sea un tema recurrente, es decir, que digamos, tres personas nos digan, oye, pues hay un problema en la recolección de basura. Uh-huh. Bueno, pues entonces sí volteas con el que le dice, oye, pues al parecer ya tienes Atiende. Un tema en este sentido, ¿no? Porque ya van 3-4 atenciones que se refieren a la misma cuestión, y entonces pues sí se prende un foco amarillo que es importante socializar con el alcalde, pero la verdad es que hay una muy buena cooperación, y sí, por supuesto, hay una petición de todos los alcaldes de poder llevar las jornadas a sus municipios, sobre todo si no hemos estado ahí, ¿no? Si por alguna razón el gobernador no ha podido acomodarlo en su agenda, pero claro. la verdad es que tenemos confianza en que vamos a cubrirlos todos. ¿A qué municipios no ha ido el gobernador? No hemos ido a Tolimán, por ejemplo. Ajá. No hemos ido a Peñamiller, no, nos falta todavía hacer sí, presencia sí, sí. por allá. No hemos ido, si mucho no me equivoco, a Cadereyta tampoco. Cadereyta. Pero bueno, estamos programándolas. Para mí es un tema complejo porque es pues programar la agenda del gobernador, claro. ese es mi día a día. Y con una cuestión como la jornada, que por lo pronto y de saque, pues absorbe 2 horas de la agenda del gobernador, porque es la atención que él da ahí en el sitio, aproximadamente 20 turnos son los que le toca al gobernador atender. Sí. Un día me dijo, y con esos, porque la verdad es que es una dinámica bien interesante, bien bonita. Y te compromete también. Muy pesada. ¿No? O sea, son 20 que tienes que darles respuestas. Sí. Pero más que eso, la verdad es que es un tema de que a él le gustaría darle mucha atención a la gente, es decir, o brindarle más tiempo claro. en el sitio, pero hay muchos temas que atender en el estado. Me hablaron, oye, ya hice mi reporte a la Comisión Estatal del Agua, lo hablamos también en una jornada contigo aquí en
Querétaro para decir que la calle 31 con la avenida 14 en Lomas de Casablanca seguimos teniendo problemas con el drenaje y que no se ha podido resolver. Nos afecta a los comercios, a las viviendas que están ubicadas en esta zona. Ojalá ahora que está ahí el Chepe, pues nos pueda ayudar y pueda considerar. Calle 31 14, con la avenida, ¿verdad?, 14 en Lomas de Casablanca. Estoy apuntando aquí. Y bueno, como siempre, y además temas de drenaje que debe haber, pero cantidades impresionantes, mi querido Chepe. Bueno, sí. Chepe ya está apuntando aquí en su sistema, en su computadora, porque él así es, Chepe, así eres, creo que así, y te lo digo de verdad también, como siempre. Gracias, creo que los funcionarios públicos tendrían que darse cuenta de que están precisamente para servir a la sociedad, en sí, este caso a la sociedad queretana, ¿no? Sí, estamos para servir y sobre todo entender, somos parte de una misma comunidad, ¿no? Vivimos aquí, tenemos muchas veces problemáticas que son las mismas o muy parecidas, y si no tienes esa sensibilidad, creo que te deshumanizas y te empiezas a volver muy frío en la toma de decisiones. Y hay que recordar que aquí trabajamos con personas todos los días, ¿no? No hay que perder esa parte de vista. Sin duda alguna. Ya me está contestando Jorge Ortega y me dice que atendemos de inmediato. Qué bueno, yo ya saliendo de aquí les iba a decir, y lo voy a hacer de todas formas para darle seguimiento. Bueno, para que le vayamos dando forma, ¿no? Así es. A ver, una pregunta que me dice aquí, le puede preguntar al licenciado Chepe, que ¿dónde consigo la revista del espectacular? Ya recorrí 30 puestos de revistas periódicos y no está. ¿Apareciste en un ¿Tienes espectacular? Sí, cómo no, la revista Perfiles me hizo favor ahí de subirla. Del periódico AM. Entiendo que hicieron un tiraje que ya se acabó, pero pero yo creo que sin ningún problema en las instalaciones del periódico te pueden proporcionar una. O sea, tienes aspiraciones políticas. Pues yo creo que cualquiera que esté en esto tiene, don Aurelio, y el que diga que no, pues está tratando de engañar a alguien o engañarse a sí mismo. Agradecido, me dicen también, del Mercado de la Cruz, que también nos han dado una atención directa, cercana, me dice don Víctor Landgrave, muchísimas gracias, gusto, y que ojalá también que mantengamos esa relación que siempre ayuda, claro, que siempre es favorable para la sociedad queretana. Bueno, tengo más, pero yo sé que tienes el tiempo. Mire, no, este señor, este hombre que está aquí sentado con nosotros ahora, es el que se encarga de decir a dónde va el gobernador, a dónde va a llegar, quién lo va a recibir, a quiénes va a salir, a quiénes van a desayunar, dónde van a desayunar. Y bueno, es una gran responsabilidad, mi querido Chepe. ¿Ya? Pues, no, a la orden, usted, le seguimos. Sí, la verdad es que llevo, creo que alguna vez se lo comenté, pues llevo ya... No me hables de usted. Bueno. Por favor, llevo Chepe, ya... con toda confianza, sí, por favor. Aurelio, yo ya te lo había platicado alguna vez, llevo ya 9 años trabajando con el gobernador. La verdad es que es una dinámica, pues, que conocemos muy bien los dos. Yo digamos, ya estoy muy acoplado a sus tiempos, pero la verdad es que sí, la gubernatura ha sido un reto distinto, es una responsabilidad muy distinta a las que él ha desempeñado en otras ocasiones, y la verdad es que, pues, a mí en lo personal y en lo profesional ha sido un reto el más importante de mi vida, pero ha sido muy satisfactorio también, un aprendizaje que no me podría haber imaginado antes de estar en esta oportunidad. Es una buena forma, ¿no?, también de entender, porque los compromisos, las formas, lo difícil, lo complicado, tú eres muy gentil, eres muy amable, pero muy cordial y muy prudente, pero de repente las cosas se ponen tensas y se ponen difíciles, mi querido Chepe. Se ponen complicadas. Ahorita te platicaba el sábado que tuvimos un tema importante de lluvias, te decía que el gobernador es muy, le pone mucha atención a esa parte, como si estuviera todavía de alcalde en Corregidora. Tuvimos allá una experiencia negativa en 2017, cuando una lluvia muy fuerte, una tromba, nos dejó una inundación importante del municipio. Yo creo que eso sensibilizó mucho, claro, al gobernador en su tiempo, y ahora cada vez que hay una lluvia se pone él directamente a monitorear en todo momento. Al mando, digamos. ¿Cómo va la...? Sí, toma el mando. Tenemos un grupo de WhatsApp con los alcaldes, los responsables de protección civil, las áreas de seguridad, la Comisión Estatal de Aguas, incluso los de servicios públicos municipales y las áreas de gobierno, y ahí monitoreamos el tema y él toma directamente el mando, ¿no? No hay de otra, no hay de otra. Mi querido Chepe. Y bueno, finalmente, mira, me están preguntando aquí, oiga, yo tengo problemas con una póliza que otorga cuando pagué mi tenencia, he revisado una y otra vez y no lo he podido resolver, me dice Mónica. Aquí me deja su número telefónico, por favor. Podemos comunicarnos con ella, si para me que lo puedan atender. Ahorita les dejo yo el mío, pero también si me lo pasan, con mucho gusto ahí le damos atención. Dentro de la siguiente entrevista voy a platicar con un jovencito y su familia, con un niño que quiere ir a un... Siempre te toca. Escuchando un siempre niño te genio. Toca, sí, pero lo deberías ver, ese chamaquito quiere participar en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental y anda buscando ayuda
Ayer hizo una kermés buscando apoyo para que pueda asistir y quiera representar, o quiere representar a Querétaro y también a México, y de repente faltan este tipo de cosas que tú también puedes atender, mi querido Chepe. Con mucho gusto. Sí, de hecho acabamos de presentar un balance de resultados del programa de apoyo, digamos, que tiene la Secretaría Particular por instrucción del gobernador, donde precisamente a este tipo de temas extraordinarios y que requieren un apoyo que no es común, digamos, lo podemos atender y con mucho gusto. Gracias, como siempre, Chepe. Me dice Rocío Alvarado, abrazos, saludos a Chepe, reconozco también su cercanía y atención con el cuidado y resolver ese, además, un político, un funcionario público ejemplar. Muchas gracias, Rocío. Ya no vas a caber por la puerta, mi querido Chepe. ¿Qué tal estaban los taquitos de ayer? Buenísimos, ahí en la barbacoa, sí, no. Aquí hay que bajarle a la barbacoa, Aurelio, sí, porque si no... una tras otra, porque también les gusta ir a Santiago, ahí a la barbacoa de Santiago, ¿no? Es que al Gober le encanta la garnacha y a uno que tiene el sí medio fácil en ese tema. Pues, y fue a las tortas Quality, ¿no? Nos la pasamos en Quality o en el Cuate en o capilla. En las carnitas, en la capilla. Sí, ya los veo, ya los veo. Que bueno, pues es parte también del trabajo de la chamba y que obviamente tienen que realizar siempre de la mejor manera. Creo que el gobernador no se equivoca cuando habla de la necesidad de fortalecer un equipo de trabajo que tenga esa capacidad de atención, de servir, de trabajar todos los días para poder pues ofrecer cada vez más una respuesta, una posibilidad a la gente que así lo requiere, mi querido Chepe, mi querido Josué. Así es, mi estimado Aurelio, y es un reflejo lo que dijiste ahorita de los tacos y esta parte que de repente subimos en redes, es un reflejo del trabajo del gobernador. Él mismo lo dice, tiene un trato muy suave con sus colaboradores, pero es muy duro en los resultados. Me dicen, estaría bien que le preguntara también al licenciado Chepe, el tema cómo funciona, quién está regulando los corralones, que también he tenido varios comentarios aquí en este espacio de gente que llega al corralón y se vuelve una cosa impresionante de complicaciones para las y los ciudadanos, mi querido Chepe. Claro, pues es un, digo, sin traer ahorita toda la información ni ser un experto en el tema, digo, tienen los municipios, creo que en su mayoría concesionados el tema de los corralones. Creo que es un tema que valdría la pena revisar tanto desde el gobierno del estado como los municipios, porque efectivamente lo hemos escuchado también, de repente hay cuestiones ahí medias complicadas. ¿Ibas a dar un número telefónico? ¿Qué es Así el es. Tuyo? Ese es el mío. Ahí lo que yo siempre comento es, por ejemplo, si estoy ahorita contigo, no puedo contestar una llamada. Sí, y normalmente si estoy en eventos o en reuniones, es muy difícil que conteste una llamada, pero un WhatsApp. Mensajito. Es la forma que donde nos podemos ahí texto, conectar. Audio, video, como sea. Pero... sí, texto de preferencia es 4422. Sí. 49-8823. 8823. Ese es el tuyo. Ese es el mío. 4422-498823. Es el que tengo desde hace varios años, cuando tuve la oportunidad de ser presidente municipal, después cuando estuvimos en el Senado con el gobernador y pues todavía en este rato. Bueno, que tenemos que cortar ya. Muchas gracias. Son las 7:51 de la mañana. 442-249-8823. Apúntelo, ¿eh? Apúntelo, porque eso lo vamos a necesitar. Lucerito Santana te manda saludos. Pero sí, te los paso, porque Lucerito Santana te saluda a diario, mi querido Chepe, ¿no? No, bueno, yo le tengo mucho cariño. Como siempre, igualmente. Pues muy amable. Gracias a mi querido Josué Guerrero Trápale, secretario particular. Chepe, aquí para los amigos. Muchas aquí gracias. En Radar News, en esta primera emisión. Que no sea la última, mi querido Chepe. Muchas gracias, esta es tu casa. No, yo encantado. Gracias por el espacio. Esta es tu casa. Que tengas buen día. Gracias por darte el tiempo y platicar con la audiencia de Radar News. Encantado. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Son las 7:51 de la mañana. Hacemos una pausa. De regreso voy a platicar en esta mesa de trabajo con Tadeo y también con su mamá, con doña Nadia Esqueda, a propósito justamente de este sueño que tiene de poder participar en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental que se va a llevar a cabo en Malasia. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más. Bueno, que ya estás... Regresamos después del corte, en transmisión simultánea, radio y televisión, conectando emociones, Canal 71 de WIS. ¿Qué show, amigos? Yo soy AB Show y traigo las mejores noticias, reseñas y todo lo relacionado al mundo gamer. Así es que comencemos. Lo más destacado del Xbox Showcase 2023 Parte 2. El evento más importante del verano para Microsoft fue todo un éxito, y con ello trajo diferentes anuncios sobre videojuegos, entre ellos el que Cyberpunk 2077 se va a despedir con una gran expansión.
pues después de haber sido uno de los peores juegos lanzados en la historia, buscan redimir su camino con lo que han llamado Phantom Liberty, expansión que se encargará de esto y estará disponible desde el 26 de septiembre. Starfield ya tiene nueva fecha de lanzamiento, y es que uno de los eventos más esperados sin lugar a duda de este evento era este, pues el juego promete revivir las increíbles exclusivas de Microsoft, en donde sabemos Sony va muy por delante, pero al fin Bethesda Studios anunció que este 6 de septiembre será cuando inicie la aventura espacial. Y para rematar, Microsoft anunció la nueva edición de Xbox Series S, la cual tendrá 1 TB al fin de almacenamiento, costará $349 y debutará el 1 de septiembre de este mismo año. ¿Y ustedes qué opinan? Cuéntenme en las redes sociales. En Instagram, AB-ShowOficial, y en Twitch, soy AB Show. Yo soy AB Show y nos vemos en la próxima con más sobre el mundo de los videojuegos. Te invitamos a conocer el Museo de Caballería, que está dedicado a la historia y evolución de la caballería en nuestro país, una de las armas tradicionales por excelencia dentro del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Este museo cuenta con diferentes salas donde encontrarás caballos, armas, carruajes, diferentes tipos de monturas que se usaron desde la antigüedad, así como escenas de algunas batallas donde la caballería fue de vital importancia y la transición que ha tenido durante estos años hasta la actualidad. Sin duda, el Museo de Caballería es un recinto histórico que alberga momentos clave de la historia de nuestro país y está abierto en un horario de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y está ubicado en Antiguo Colegio Militar, Campo Militar número 1B, Avenida México-Tacuba, entre Carrillo Puerto y Ferrocarril de Cuernavaca, Colonia Popotla, Ciudad de México. Ven y conoce un poco más acerca de tu Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Esto es un manicomio de sabor. Escuchen nada más este hermoso griterío en tribuna animando a los locales del Club del Antojo Saludable. La cuenta está a tope. 2 bolas, 2 strikes y 2 outs en la parte baja de la novena. Esta serie se define con el duelo entre Mamey Canseco de la hermosa Ticula al bat y el escurridizo lanzamiento de Bradley el Chupirul de la industria millonaria, quien ya se prepara en la loma. Es una lucha de poder a poder. El yo gordo que es que natural manda sus azucaradas señales. Todos esperan atrás el hit que le dé el triunfo al Club del Antojo. Marilyn Martínez intenta robarse la base, pero la marca pegajosa del paletón Harry se lo impide. La bola viaja y Mamey sorprende con un toquecito que va a ser pan comido para la industria chatarra. ¡Pero esperen! Tremendo encontronazo entre el Chupirul y Graciela Lachela. Deja con oportunidad al jalapeño Urdiales, quien llega barriéndose a home para darle el campeonato a los de casa. ¡Cómete como nosotros y ponte saludable! Gobierno de México. ¿Alma? ¿Qué onda, hermosa? ¿Eres tú, Fer? Claro, reina. Bueno, es que tiene como 2 años máximo que no cambio mi foto de perfil. Gaby. ¿Estás bien? No manches, es un ñor. Te dije que fuéramos al cine. El cine seguro es un gran plan. Radar 107.5 y Cinépolis Esfera te regalan tus... Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Las 7:56 de la mañana, el exgobernador de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer, pues habló a los medios de comunicación, reconoció que el nivel de ingreso federal y también las participaciones a los estados se han desplomado en los últimos años, no solamente para Querétaro, sino a nivel nacional, por lo que ante la incompetencia y ausencia, ante el vacío, dijo así, el vacío federal, las autoridades locales deben establecer una garantía de flujo eléctrico, por ejemplo, de infraestructura para el desarrollo como es el tema del agua, por lo que pues no ve con malos ojos, dice en su opinión, es posible que el gobierno del estado pudiera solicitar también un crédito para atender las demandas y necesidades de la sociedad queretana. Alejandro Payán con los detalles.
El exgobernador de Querétaro, Mariano Palacios Alcocer, reconoció que el nivel de ingreso federal y de las participaciones a estados y municipios se ha desplomado, además de que la Comisión Federal de Electricidad sigue empleando carbón e hidrocarburos, por lo que ante la incompetencia y ausencia del vacío federal, la autoridad local debe establecer una garantía de flujo eléctrico e infraestructura para garantizar el desarrollo. Advirtió que si no se hace frente a los problemas de infraestructura, el desarrollo de Querétaro podría colapsar en los próximos años, por lo que no vio con malos ojos un posible endeudamiento para estos proyectos. Trataría, si el gobierno federal cumpliera con su obligación de ofrecer el fluido eléctrico, pues no tendríamos por qué hacerlo los estados y los municipios, pero ante la incompetencia, la ausencia y el vacío del gobierno federal, la autoridad local, responsablemente me parece, está dando un paso valiente, arriesgado, en el sentido de tratar de establecer una carta de crédito para garantizar el fluido eléctrico para los próximos lustros a Querétaro. Se trata de dar infraestructura para el desarrollo, igual que el agua. A ver, el agua es un recurso de la nación, pero es un derecho humano. Y en México tenemos una limitación hidráulica en algunas partes y un exceso de agua en otras partes. En el caso de Querétaro, que estamos en el parteaguas continental, necesitamos traer agua de donde la haya. Y el flujo hidráulico con el posible acueducto 3 puede ser una solución. El exgobernador destacó que se deben cuidar elementos importantes como lo son el abasto de agua y la electricidad, la movilidad y también cuidar el Estado de Derecho y la seguridad como infraestructura para la convivencia y el desarrollo como uno de los principales temas que debe atender el gobierno estatal. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, muy amable, gracias a Alejandro Payán, y obviamente el tema es importante, es resolver y atender las demandas y necesidades para básicamente, que por cierto serían de responsabilidad federal, como bien decía el exgobernador, el agua y la energía eléctrica, para empezar, ¿no? En estos temas que tendría que atender el gobierno del estado. Bueno, como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía, son las 8 de la mañana en punto. Ven y cuéntame qué vas a hacer con tus utilidades este año. ¿Por qué no probar algo diferente con City Banamex? Hablemos de invertir. Si desde el inicio quieres saber cuánto vas a ganar, pagaré City Banamex. Es la opción para ti. Aprovecha estos días de su rendimiento de hasta 13%. O si lo que te interesa es tener disponibilidad diaria de tus recursos, invierte en el fondo BLK1MA, también de BlackRock. En Banamex, sin plazos forzosos, no necesitas ser un experto, puedes hacerlo desde la aplicación City Banamex móvil. No te pierdas la oportunidad de mejorar la relación con tu dinero. Inicia hoy mismo, consulta términos y condiciones en citybanamex.com/inversiones. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana en punto. Vamos a hacer una pausa. Voy a regresar para platicar aquí en esta mesa de trabajo con Tadeo Rivera Esqueda. Es un chavito, es un jovencito que quiere participar en el Campeonato Internacional de Cálculo Mental. Su mamá, doña Nadia Esqueda, nos mandó también un video de lo que obviamente este niño ha sido capaz de desarrollar en el tema del pensamiento abstracto, de las matemáticas y del cálculo mental. Vamos a la pausa y regreso para platicar aquí en cabina con mi querido Tadeo Rivera Esqueda. Adelante, por favor. Estamos con operaciones. 70 menos 7 más 26 menos 7. 82. 60 menos 9 más 14 más 34. 99. 3 más 73 menos 69 más 70. 77. Multiplicación. Regresamos después del corte, en transmisión simultánea, radio y televisión, conectando emociones, Canal 71 de WIS. Prohibido rendirse, prohibido rendirse, prohibido rendirse, prohibido rendirse. Respira hondo y sigue adelante, con Olivia Lara, Radar TV, Canal 71. Hola.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y me encanta compartir una cápsula más aquí en Respira Hondo. Hoy te invito a que te veas al espejo y analices cuáles son los valores que son importantes para ti y cuáles te hacen eco. Es decir, hoy vamos a platicar cómo ser coherente. Ser coherente implica que nuestras acciones y palabras estén conectadas con nuestros valores y pensamientos. Y es que, por ejemplo, ¿estás dispuesto a decir la verdad? Si para ti la honestidad es importante, entonces tú tienes que poner el ejemplo. Es muy fácil que valoremos la empatía, pero ¿te has puesto en el zapato de los demás? Recuerda siempre aplicarlo tú mismo para los demás. Es fácil también decir que valoramos el respeto, pero ¿tú tratas a las personas como te gustarían? ¿Les estás dando el lugar que ellos se merecen? Así que es importante ser coherente todo el tiempo, en todo momento, y así las personas lo harán contigo. Mi nombre es Olivia Lara, espero que lo hayan disfrutado y que tengan un excelente día. Tarea para hoy. Respira hondo y sigue adelante con Olivia Lara. Radar TV, Canal 71. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerzas Mexicanos y como pueden ver, les tengo una pequeña sorpresa, así que yo los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. En el Centro de Producción Canina se dedican a producir los canes, los cuales se ministran a los 4 meses de edad, pasando por el área de maternidad del primer día de nacido hasta los 2 meses de edad. Posteriormente, en el proceso de destete, se les empieza a dar un paso de pista donde ellos tienen la oportunidad de conocer diferentes alturas, texturas y se puede ver el cachorro que será el próximo alfa. A esta edad, los cachorros lo que buscan es morder su juguete, pero como parte de su adiestramiento se bajan a desarrollo, en donde se les hace una pequeña introducción caja por caja buscando su atractor que posteriormente se le recompensa con su premio. Y más adelante, en sus respectivos destinos, se les dará su especialidad. Amigos, esto fue todo por parte del Centro de Producción Canina. Espero les haya gustado muchísimo este video porque yo la verdad disfruté estar muchísimo con estos pequeñines. Cuídense mucho, recuerden seguir las redes sociales de la Secretaría de Defensa Nacional. Yo soy la Sargento Darly Michel y nos vemos hasta el próximo video. Restaurante Hacienda Los Laureles, el mejor lugar para disfrutar los mejores platillos de la gastronomía mexicana. Acompaña tu tarde con tu bebida preferida de nuestra mixología dentro de un gran ambiente con espacios agradables e icónicos. Reserva y disfruta de Hacienda Los Laureles al WhatsApp 442-194-2967. Ubicado en carretera Querétaro San Luis Potosí, kilómetro 8, Urica. Also Bike, distribuidor exclusivo Specialized, la mejor tienda de bicicletas en Querétaro. Bicicletas para niños, triatlón, ruta, gravel, montaña y también e-bikes. Contamos con servicio técnico, refacciones, accesorios y podemos ajustar tu bici con el servicio de Fit Retool. Todo lo que necesitas en un mismo lugar. Also Bike, distribuidor exclusivo Specialized. Aprovecha 12 meses sin intereses, solo este mes. Búscanos en redes o visítanos en Troje de Campo Alegre número 3, a 5 minutos de Plaza de Toros en dirección a Valvanera. 442-240-1602. Recorre tu propio camino y deja huella. Also Bike, distribuidor exclusivo Specialized. El Duomo. Disfruten de un maravilloso restaurante que es concepto de Grupo Pasta, con gran experiencia en dar el mejor servicio y calidad, esto desde 1994. Si ustedes son amantes de la comida italiana, bueno, pues este restaurante es comida italiana de altísima calidad y en un ambiente extraordinario. En Il Duomo usted notará esa pasión por la cocina italiana, además de encontrar una gran variedad vinícola del mundo. Instalaciones de primer nivel, perfecto para cerrar algún negocio, celebrar algún aniversario o bien disfrutar de este restaurante. Il Duomo, una verdadera experiencia italiana. Está ubicado en Bernardo Quintana número 32 y pueden reservar a través del teléfono 213-7768. 213-7768. La entrevista a Radar News. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 7 minutos, 8-7. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo a una familia queretana. Le mando saludos a doña Nadia Esqueda, que hizo el contacto con nosotros para que pudiéramos platicar el día de hoy a través de este espacio informativo. Y bueno, además agradecerle que nos haga favor de acompañarnos el día de hoy el señor Giovanni Rivera Rangel. ¿Cómo está, señor? Buen día. Gracias, sí, se acerca un poquito nada más aquí este micrófono, mire, muchas gracias. Gracias, usted es papá de Tadeo Rivera Esqueda, ¿verdad? Sí, soy papá. Muchas gracias. ¿De dónde son ustedes? Somos originarios de San Vicente Ferrer, el Marqués. Uh-huh. Y pues ahora sí que venimos acá con este niño que salió muy bueno para las matemáticas, para las sumas, sí. Para las sumas, para las restas y las multiplicaciones. Todo un poquito. ¿A qué se dedica usted, don Giovanni? Pues a mantenimientos, uh-huh. Sí, soy... Trabajo en mantenimiento industrial, lo que es esencial. ¿Trabaja por su cuenta? No, soy trabajador. Es empleado. Ajá, empleado. ¿Y su esposa qué se dedica? En la oficina. Trabaja en una fábrica. Trabaja en una fábrica. Sí. ¿Cuántos hijos tiene don Giovanni? Dos. Aquí está Deo y una niña de 6 años, Luz Naomi. Ajá. ¿Y cómo se enteró? ¿Cómo fue que supo que alguien le dijo, oiga, pues aquí hay un niño especial, hay un niño que tiene ciertas características? ¿Cómo fue, don Giovanni? Más que nada fue su maestra que iba en primer año. Y nos dijo, oye, ya es que ya sabe restar, sumar, dividir. Y la verdad no, todavía no lo vemos nosotros. No sé, ustedes lo enseñan o que no. La verdad nosotros no, ni el tiempo lo tenemos, ni nunca lo hemos enseñado, ¿no? Sí. Y ya nos recomendó una escuela que se llama Aloha. Ajá. Y ya ahí, pues ahí las mismas maestras, a las 2 semanas que entró nos llevaron a una competencia. Sí. Y sirvió para representar a Querétaro en varios torneos, concursos. Son concursos. Ajá. Sí, el regional, estatal, sí, y sí, el sí. Nacional, internacional. Y el desempeño de Tadeo ha sido siempre extraordinario. Sí, la verdad sí, todo ha sido muy bueno. Así que no es solo las matemáticas, sino también de todas las materias. ¿Y qué tal como niño, como hijo, cómo se porta? No, pues muy bien. Excelente. Sí, ¿te crees muy Tadeo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Saluda. ¿Cómo estás? Bien. Nervioso. ¿Tan nervioso? ¿Qué onda, Tadeo? ¿Cómo te portas? Pues bien. ¿Cómo surgió este gusto por las matemáticas? No sé, es que, por ejemplo, cuando iba en tercero de kinder, ya saliendo de tercero de kinder, ajá, me llevaban a clases especiales para aprender a leer. Ajá. Y yo tenía un primo que lo llevaban, pero para aprender a dividir. Ajá. Y entonces como que escuchaba y se me hacía fácil y a la vez me gustaba. Ajá. Lo hacíamos hasta como intercambios porque yo le decía la respuesta y él me decía lo que tenía que decir. Sí, claro. Y ahora vas a participar en un concurso internacional. Sí, sería mi segundo internacional porque el año pasado hubo uno, pero fue en Mérida. Ajá. Fue en Mérida. ¿Y cómo te fue ahí? Saqué el segundo lugar. Segundo lugar. Y luego, pues, le vas a seguir en esta misma línea para que puedas ir a Malasia. ¿Cómo se llama la ciudad a la que quieres ir? Kuala Lumpur, en Malasia, que está a 1,000 años de distancia, ¿no, sí, Tadeo? Sí, básicamente. ¿Y ahí contra quién te vas a enfrentar? Pues contra niños de 40 países distintos. De 40 países. ¿Y cómo es la competencia? ¿Cómo se hace el ejercicio? Son 70 operaciones que debes de realizar en 5 minutos o menos. 70. Operaciones de matemáticas, digamos, compuestas. O sea, no te van a preguntar las tablas, licenciado Tadeo. ¿No, verdad? Ah. Te van a hacer operaciones para que tú demuestres sí, que es bueno en el cálculo mental. Sí, como 214 por 17. O así, son 20 de esas. A ver, ¿hacemos una? ¿Ah? ¿Hacemos una? Ajá, me dice así. No, entonces estaría temblando, sí. ¿No? También estoy temblando. Bueno, yo aquí tengo mi calculadora, mi querido Giovanni, ¿no? Mi calculadera. Somos igual también, ¿no? Solo así lo podemos hacer. A ver, vamos a hacer una, ¿qué tal? Aquí, ¿eh? 456 por 12. 456 por 12. Más 1560 más 912. No, la captaste mal. Vamos a ver. Ahí te va. Te va otra para que. 324 por 14.
324 por 14. Es que más bien lo voy haciendo, por ejemplo, 324 por 10, da 3240, y luego ya lo hago por 4, que es 324, 96, 1296, ¿no? Y ya luego lo sumo. ¿Lo sumo? ¿Qué te daría? Eso es lo que luego me falla. Creo que tienes que apuntarlo. Estás nervioso, mi querido Tadeo. Es que es el primer resultado que yo se me olvida. Bueno. Pero allá en las competencias, como son un poquito más cortas, es como más rápido. Y es que allá lo que resuelvo primero son así como... Sí son las multiplicaciones. Ajá. Y ya luego son las sumas y restos, que son como de 57 menos... 15 más 27 menos 87. Ya entendí. Es que son sumas y restas en una y algunas son puras multiplicaciones. Ya le entendí. Bueno, ese es el reto que vas a tener que vencer. Ya quedaste en segundo lugar en media. Ajá. ¿Vas por el primer lugar o vas por el segundo lugar? Primero. Por el primer lugar. Ahora, ¿hacen falta cosas, don Giovanni? Pues sí, sí que más que nada lo económico. Hicieron una kermés ayer, ¿no? Sí, ayer hicimos una kermés, la verdad sí nos fue bien, la verdad. Sí, se juntó un poquito de dinero. Sí, nos apoyó ahí el pueblo y gente. El pueblo de San Vicente también. Ferrer. Sí, de San Vicente Ferrer y algunas personas que nos donaron pues, algunas cosas para las rifas y todo eso. Sí. Y ahí el mismo pueblo, sabes que comprando boletos, comprando lo poquito, consumiendo... Que estuvieron ustedes ofreciendo también, como parte de la misma comunidad, ¿verdad? Sí, la gente del pueblo de ahí, de San Vicente Ferrer, en el municipio del Márquez. ¿Qué es lo que está solicitando don Giovanni Rivera Rangel? Pues ahora sí que aportación económicamente, no más que nada. Uh-huh. Una ayuda económica. Para que pueda ir a cuando hay que cumplir, pues, cuando hay que pagar los boletos de avión, la comida, el hotel, lo que pues necesita. Pues los boletos ahora es que ya los compramos, pero así con una tarjeta de crédito. Ahora hay que pagar la tarjeta porque ahorita están carísimos los vuelos. Y sí. ¿Cuánto cuesta el vuelo, más o menos? Pues ahorita está sobre 70 mil a 90 mil pesos, dependiendo más o menos. ¿Y nada más va Tadeo de aquí de Querétaro? Va otros dos niños. Ajá. Otros dos niños. Ajá. Al mismo certamen. ¿Y ellos cómo le están haciendo? Pues ¿igual? Otra niña está en lo mismo. Igual. Ajá. A ver si luego la traemos para que podamos contactar. Sí, también es de... ¿Y cuándo es el concurso? ¿Cuándo es El 30 de julio ya. Ahora el sí que 30. Ya está. ¿Cuándo tienen que estar ustedes allá? Pues dos o tres días antes porque... ¿30 menos dos? Ahí sí. De hecho, más bien sería... Se podría decir que seis porque nos vamos a... Porque si nos vamos el domingo, ajá, por ejemplo, llegaríamos ya el martes a Malasia. Ajá. Martes o miércoles. Tienen que irse antes sí, del 30 de julio. 38 horas más o menos de vuelo. Caray, es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Sí, bueno, es que no es que sean esas, sino que son 26 de aquí a Tokio, que es donde hace la escala. Pero tienes que estar 11 horas en Tokio. Y ya de Tokio te haces otras 5 o 4 horas hacia Malasia. ¿Ya investigaste, ya leíste algo de cómo está el tema de Malasia? Más o menos. ¿Sí te antoja? Es otro mundo ese, ¿eh? Sí. Bueno, tiene una hermanita de 6 años. Sí, 6 años. Que van en el mismo camino. Son familia de San Vicente Ferrer, del municipio del Márquez. El apoyo a Tadeo, que obviamente está ahí. ¿Cuenta bancaria? ¿Cómo se le hace? Tenemos alguna cuenta bancaria. Es donde nos... pueden apoyar. A ver, dígame. Me dicen acá, ¿qué niño tan fregón? Bueno, sí dicen ya. El número de cuenta sería 56. 56, ya apunto, don Giovanni. 72. Estoy acá platicando. 56. 72. 72. 50. 50. 72. 72. 251. 251. ¿Es qué banco? Es Santander. Santander. ¿Es de débito? Sí, débito. De débito. ¿Es a nombre de usted? De mi esposa, de Nadia. ¿De Nadia Esqueda? Nadia Esqueda, Tapia. Nadia Esqueda. ¿Cuál es el otro apellido de la señora? Tapia. Tapia, Nadia Esqueda, Tapia. Repito, si usted quiere ayudar, 100 pesos, 20 pesos, 50, 1000, lo que pueda, se va a agradecer. Todo es muy bueno. Para que este chavo queretano pueda cumplir con este sueño. 56 72 50 72 251. ¿Y qué son todas estas medallas? Platícame. Pues finalmente son de los que bueno, de las algunas, por ejemplo, he ido a 5 campeonatos. Uh-huh. Ya tengo los trofeos de los 5.
En tres me llevé el primero. ¿Cinco campeonatos estatales? No, he ido a dos estatales, dos nacionales. Ajá. Y uno internacional. Que es el de Mérida. Ajá. Que es el de Mérida, caray. En mi... En un estatal, primer lugar. En el otro, segundo. En los nacionales, en los dos, primer lugar. Y en el internacional, que fueron en Mérida, segundo. Bueno, 11 años. Sí. Pregunta última. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Pues me llama mucho la arquitectura y que se podría complementar con diseño gráfico. Diseño gráfico y arquitectura. ¿Aquí en Querétaro? Sí. Bueno, pues que así sea. Que se cumplan tus sueños, que se hagan realidad, que puedas volar muy alto y que puedas además regresar y decirnos, aquí está el primer lugar en Malasia, para que el esfuerzo, la confianza, el apoyo, el respaldo de los amigos, de la gente, de la comunidad de San Vicente Ferrer, de Querétaro, sirva también para que te sientas también orgulloso de lo que te están apoyando, ¿vale? Sí. Va, que tengas buen día. Gracias, Tadeo, Rivera Esqueda, gracias don Giovanni, muy amable. Sí, no, muchas nosotros, gracias Giovanni por la invitación. Y al contrario. Gracias, ahora sí que ojalá nos puedan ayudar y ahí con poquito todo suma lo que se pueda. Todo ayuda, todo sirve. En una causa que sin duda alguna es importante para todos nosotros. Ahí está la número de cuenta, 56-72-50-72-251, cuenta Santander, está a nombre de la señora Nadia Esqueda Tapia, que es la mamá. La mamá de Tadeo. Que tenga buen día. Vamos a hacer una pausa. Gracias. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más. Me está comentando ya Chepe, el secretario particular del gobernador Mauricio Curi González, que van a apoyar. Ah, okay. Con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Hace ratito tuvimos oportunidad de saludarlo. Me está confirmando ya que van a apoyar para que Tadeo pueda cumplir con este sueño. Gracias, Tadeo. Échale ganas, ¿eh? Sí. No te me vayas a poner nervioso, porque entonces sí. Uh-huh. Bueno, órale. Que tengas buen día. Déjame un segundo para que tomemos una foto. Hacemos una pausa. Gracias por seguir con nosotros. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Su opinión, siempre la más importante. 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Tenemos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra. Este mundo es nuestra casa. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro, escuchas XHQRO. Si todos ponemos nuestro grano de arena, podremos salvar el mundo de nuestros hijos. El cielo, las nubes, las aves, las estrellas, sí, sí, 107.5 FM. Desde hoy, acurrada y sus emisoras. Todos cuidando nuestra escuchamos en tu casa, en la aplicación iHeart Radio. Radar, radio de nivel mundial. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. ¿Sabes qué hacer en caso de ser víctima de un delito cibernético? ¿Qué es Alianza Ciudadana para ti? Llama al 088. Trabajo, equipo, la Guardia Nacional te asesora y orienta para presentar tu denuncia ante un ministerio. Todos los ciudadanos que para ello está en peligro en México. Todas las personas que requieran realmente la necesidad de un cambio en el país. Por supuesto que considero que MC debe sumarse. Movimiento Ciudadano debe de decidir de qué lado de la historia debe de estar. De ir él solo no tiene la más mínima posibilidad. Evita y estaría desperdiciando una buena oportunidad para ayudar. La unión hace la fuerza. Acude a las autoridades correspondientes. Las modas para vienen y deber. Se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina Nacional, está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. Guardia Nacional. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Cuida tu salud a precios muy bajos. En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos. Toda la familia no está 40% de ahorro. En Oprazol 20 miligramos, 14 cápsulas, 39 pesos. Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar. Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Esta es la ¡qué calor!
Ahora sí nos estamos asando. Si ya estás asando. Las mañanas son diferentes si las inicias con la estación de tu corazón. Sol, sol, sol. Todos los empacados del departamento de salchichonería. Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana, a Julio 5. Escucha la hora de Cristian Lugo desde las 9 de la mañana con buena vibra. Música, datos curiosos y mucha diversión. No te lo pierdas de lunes a sábado por la estación de tu corazón. Estéreo Cristal 101.1 FM. Todo lo que necesitas en un mismo lugar. Aprovecha 12 meses sin intereses, solo este mes. Búscanos en redes o visítanos en Troje de Campo Alegre, número 3, a 5 minutos de Plaza de Toros, en dirección a Valvanera. 442-240-1602. Recorre tu propio camino y deja huella. Alto Bike, distribuidor exclusivo, Specialized. La violencia y el incumplimiento familiar tienen consecuencias. Cero tolerancia. Ningún violentador podrá llegar al poder, tampoco ningún deudor de pensión alimenticia, agresor sexual o sentenciado por violencia familiar podrá tener un empleo en el gobierno o competir por un cargo de elección. Sigue tu camino 107.5 para proteger derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ahora es ley. Senado de la República, 65ª legislatura. Llegó a Telcel el nuevo Huawei P60 Pro con cámara de ultra iluminación con telefoto y un diseño de textura perlada única en cada teléfono. Hazlo tuyo con un plan Telcel Plus 4. Y además, por tiempo limitado, llévate un Huawei Watch GT3 con valor de 4,999 pesos. Completamente gratis. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Radar en operación. Ubícate. Somos los más. Memorias que nos formaron, hicieron. Estudia tu bachillerato con una especialidad. Aprovecha nuestros descuentos en inscripción. Invierno 41 frente al Jardín de los Platitos. 442-212-6702. Pero las petroleras no respetan memorias. Vas a quemar los restos de tu familia y no tienes dónde depositarlos. En Funerales Colín contamos con nichos a perpetuidad durante todo junio. En la compra de tu nicho te regalamos cremación de restos áridos y urna básica de madera. Todo por 5,000 pesos. Funerales Colín, 442-188-6039. Funerales Colín. Expo. Plasencia Muebles. Solo en tiempo. Último día hasta 55% más 12 meses sin interés. En la gran venta directa de fabricantes. Las últimas tendencias en muebles y decoración. A precios directos de fábrica. Último día hasta 55%. Expo Plasencia Muebles. Abierto de 10 a 10. De 7 a 8 de la noche. Y repetición, sábados a las 12 de la tarde. Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News. Primera emisión con Aurelio Peña. Continuamos. 107.5 FM Radar. Y Radar TV Canal 71. La tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta semana que está comenzando. Mi nombre es Víctor Monroy y esta es la información de los deportes. Los Gallos Blancos del Querétaro vencieron 2-0 a los Guerreros de Santos Laguna el día de ayer en el Estadio Corona. Esto como parte de la primera jornada del torneo Apertura 2023. Se jugaba el minuto 80 cuando el argentino Federico Lertora marcó el 1-0 para el Querétaro con un remate de cabeza tras el cobro de un tiro de esquina por derecha. Camilo Zambeso selló el 2-0 mediante la ejecución de un tiro libre ya prácticamente en los últimos segundos, en los últimos minutos del tiempo agregado. El brasileño libró la barrera y la colocó pegadita al poste izquierdo, casi en el ángulo superior, imposible para el arquero de Santos Laguna. Con este resultado, el conjunto queretano amanece el día de hoy en este arranque del torneo Apertura 2023 en la cima de la tabla general, en el primer lugar con 3 puntos. Le siguen Atlas, Pumas y Juárez, que también consiguieron victoria en este arranque del torneo. Para Mauro Jerk, técnico del conjunto queretano, la clave para arrancar con el pie derecho este certamen es tener un grupo unido y convencido de lo que son capaces. La voz que escucha es la de Mauro Jerk. Somos una familia, lo podemos lograr, una familia, y la gente que se va
se va con pena porque se quiere quedar. Entonces defendemos esta playera con orgullo, con satisfacción y más allá del resultado, ¿eh? Más allá del resultado. Yo creo que hemos formado un grupo muy bueno el torneo pasado y la gente que llegó, le queremos inculcar lo mismo, que primero hay humildad, sacrificio y a partir de ahí empezar a jugar. En otros resultados destacados, Bravos de Juárez dio la primera campanada del torneo al vencer 2-1 a las Águilas del América. Por su parte, los Pumas de Antonio el Turco Mohamed vencieron 3-2 a Tijuana del Piojo Herrera. Atlas se impuso 2-0 a la máquina de Cruz Azul en el Estadio Azteca. Tigres rescató el empate a 1 ante el Puebla como locales en el Estadio Universitario. La primera jornada se va a cerrar el día de hoy en el Estadio Nou Camp con la visita de las Chivas Rayadas del Guadalajara en conjunto de León, partido que se disputará a las 20:08 p.m. En más información, la selección mexicana cayó en el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro ante Qatar, 1-0. Sin embargo, la escuadra dirigida por Jaime "El Jimmy" Lozano terminó como líder del grupo B y va a enfrentar en cuartos de final al segundo lugar del sector C, que el día de hoy va a tener actividad. Con 6 puntos de 9 disputados, México terminó en la cima del grupo B, seguida por Qatar con 4 unidades, Honduras con la misma cantidad de puntos y una peor diferencia de goles, -3, que le terminó costando a los centroamericanos la eliminación de este certamen. Por último, Haití terminó en el fondo luego de los 3 partidos con un total de 3 puntos. En cuartos de final, los comandados por Jaime Lozano van a enfrentar al segundo lugar del grupo C, que puede ser Martinica, El Salvador o Costa Rica. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez de Red Bull firmó una gran remontada en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. Tras largar en la posición número 15 de la carrera, logró venir de atrás hasta subir al podio en la tercera posición, mientras que su compañero, el bicampeón mundial Max Verstappen, fue el ganador indiscutible en la 9ª prueba de la temporada 2023. Verstappen, vigente doble campeón mundial, tiene una ventaja ya amplia de 81 puntos sobre su compañero Sergio Checo Pérez en el Campeonato Mundial de Pilotos, ya que el neerlandés suma 229 unidades, mientras que el mexicano cuenta con 148 puntos. ¿Qué dijo Sergio Pérez al finalizar esta carrera? Escuche usted sus declaraciones. Sin duda, este es un buen resultado que me regresa sin duda la confianza y que de aquí para adelante, ¿no? Ha sido un buen fin de semana. Después de lo de la calificación, creo que hemos tenido un buen ritmo desde la práctica 1 y entonces espero que esto ya transforme mi temporada. Una semana más de actividades terminó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y para fortuna de la delegación mexicana, los éxitos continúan en varias disciplinas. Deportes como la natación, el remo, el tiro deportivo, la gimnasia artística, el nado sincronizado, la esgrima y el racquetbol han entregado buena cosecha para los representantes aztecas en la actividad dominical. Con este cierre de actividades del domingo, México se mantiene en la punta de la clasificación al sumar un total de 211 medallas, preseas que se dividen de la siguiente manera: 88 de oro, 64 de plata y 59 de bronce, dejando en segundo lugar a Colombia y en el tercer puesto a la delegación de Cuba. Hasta aquí los deportes en esta mañana. Mi nombre es Víctor Monroy. Que tengan una extraordinaria semana. Muy buenos días. 31 de la mañana, a propósito, ¿no? De don Jorge Mercado, que en paz descanse, que a muchos queretanos y queretanas nos hizo bailar justamente ahí en los diferentes espacios y lugares donde, pues bueno, pudimos disfrutar y conocer lo que era la música disco, ¿no? En este caso particularmente, bueno, con esta grande que es Laura Branigan. Teatro. Radar Entertainment. Gracias, Aurelio. Y bueno, pues te presento las notas de espectáculos y cultura. Te digo muy buenos días y así comenzamos. El Festival Internacional de Cine Buñuel Calanda recupera su formato original en la que será su 18ª edición, que tendrá lugar en la tierra que vio nacer al laureado cineasta Luis Buñuel, del 16 al 22 de julio próximo, y que llegará de manera especial a México gracias a su acuerdo de colaboración con el Canal 22, que acercará todo lo que suceda en el festival a su audiencia de este país y de Estados Unidos. En esta edición recuperará su formato original con la realización de actividades dirigidas a todos los públicos, presentaciones de libros, una exposición fotográfica,
masterclass, un taller de cine para jóvenes, conciertos y una programación cinematográfica que sigue poniendo de manifiesto la influencia de la obra de Buñuel en el cine actual. Entre las actividades del festival, a partir del domingo 16 de julio, se podrá recorrer en el Castillo de Calanda la exposición fotográfica con obra del mexicano Manuel Álvarez Bravo, uno de los fundadores de la fotografía moderna mundial y el mayor representante de la fotografía mexicana del siglo XX, que además trabajó con Luis Buñuel en Nazarí. La exposición, donación de Fundación Televisa y la muestra de cine de Ascaso, permanecerá en Calanda tras concluir el festival. Además de los premios que tradicionalmente otorga el público asistente en las categorías de documental, cortometraje y largometraje de ficción, en esta edición, con el patrocinio de Aragón Televisión, se otorgará por primera vez el premio Buñuel Calanda, con una dotación económica de 900 euros. Les platico de la serie Antropoceno en México, historias de evolución, biodiversidad y cambio climático, que expone en 20 episodios temas relevantes acerca de las repercusiones de la acumulación de gases de efecto invernadero y el consumo excesivo de los recursos naturales en el medio ambiente. Producida por TV UNAM y el programa de arte, ciencia y tecnologías de la máxima casa de estudios, la serie se estrena el 5 de julio en la televisión universitaria y en la plataforma de streaming Claro Video. La producción pretende mostrar que el ser humano de la actualidad ha incidido en afectar la biodiversidad. La idea no es satanizar el crecimiento de la tecnología, sino ponerla en perspectiva. Es tiempo de transformar nuestras acciones en pro del desarrollo del bien común. En cada episodio se incluirá la opinión o análisis de expertos en la materia, como el biólogo y exrector de la UNAM, José Sarucán Kermés, el doctor Antonio Lascano y el bioquímico Alexander Ivanovich, por mencionar algunos. Les platico que las vendimias en Querétaro es una celebración en especial para quienes producen vino y para quienes gustan de una copa. Una de las actividades características de la fiesta que marca el inicio de la cosecha es sin duda el pisado de uvas. En Querétaro, la vendimia no solo es una oportunidad para celebrar las buenas cosechas y agradecer por los frutos que nos brinda la tierra, sino también para dar a conocer los productos vinícolas del staff. Catas, recorridas por viñedos y bodegas, pisado de uvas, cortes de racimos, degustaciones, exposiciones artesanales y presentaciones musicales son tan solo una parte de lo que las casas vinícolas preparan para festejar esta temporada, impulsando no solo el turismo, sino también el consumo del vino por parte de locales y visitantes internacionales. Aquí te decimos algunas de las cuales podrás visitar. Viñedos Donato celebra su tradicional vendimia el 15 de julio. En las laberínticas cavas subterráneas de Donato se conservan aromas propios de las maderas, de las barricas que conservan los vinos. Descubrirás diferentes rincones donde vivirás la experiencia de una cata o embotellar tu vino. Mientras que en Viñedos Azteca también festejará su vendimia el 15 de julio. En el camino Ezequiel Montes con la vista de la Peña de Bernal se ubica Viñedos Azteca, un lugar en el que se siente un ambiente 100% mexicano. Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio, mi querido Aurelio. Yo me despido, soy Aitzul Lozano y estas fueron las notas de espectáculos y cultura. Radar Entertainment. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea. Radio y televisión. Conectando emociones. Canal 71 de WIS. Impresionante, los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Las chatarras entran a la cancha con el apoyo de unos cuantos despistados. Inician las hostilidades del segundo tiempo. No pasa ni un minuto y Papones plancha la fresca lechuga dentro del área. No te pases de sodio, le advierte la árbitro y la echa del encuentro. La pena máxima es cobrada por brócoli antioxidante que te protege del cáncer y... ¡Gol! Esto es un manicomio de sabor. ¡Derecha, derecha! Tebanito, el pastelito relleno de crema es puro carbohidrato con grasas saturadas, juega sucio y le hace daño a las personas. La fresa y la manzana complementan la fuerza y el poder del equipo saludable. ¡Qué jugada con una magistral pared! ¡Y la chica fresa le da vuelta al partido! Mamey Canseco les aplica la misma receta saludable y manda la bola al fondo de la portería. ¡Estalla la tribuna! Una serie de rebotes deja a la de gajos en los pies de Rosy la Rosquilla. Y en un exceso de mala leche, mete un autogol en la cabaña del Tragalletas. ¡Autogol! ¡Gol! Soberbio chanflazo al poste izquierdo de la chica fresa sella esta goliza a favor del Club del Antojo. ¡Sí se puede comer sano! ¡Cómo no! Señora, sírvale al niño su consomé de pollo con verduras, bien calientito, por favor.
Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Ya pasó, Lola! ¡Que volvimos a perder! Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Gobierno de México. Radar 20 trae para ti el Hot 5 de esta semana. En el 5. BTS, Take 2. En el 4. Miranda, featuring María Becerra. Perfecta. En el 3. Dua Lipa, Dance the Night. En el 2. Sebastián Yatra, featuring Manuel Turizo y Belén, Vagabundo. En el 1. 50-50, Cupid, Twin Version. Radar Twin. Radar News presenta el análisis político que mejor te informa. Pedro y los Lobos, con los periodistas Pedro Pablo Tejada y Mario León Leiva, director del Diario de Querétaro. Acompáñanos todos los miércoles en la barra de las 7 por Radar 107.5 y Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro. Radar News, liderazgo informativo. Llega al canal 71 la tele de Querétaro, La Banda es la que manda. El programa regional mexicano más influyente del centro del país. Entrevistas, el top, lo más notable del regional. Estrenos. Regresamos por Radar 107.5 FM y canal 71, la tele de Querétaro. Gracias, las 8 de la mañana con 41 minutos. Saludos a Alejandra Altamirano, como siempre. Gracias a Toño, gracias a Agustín y gracias a Claudia, que nos hace favor de sintonizarnos. Bueno, ayer un desfile ahí en el Centro Histórico de Querétaro, ahí en la calle de Corregidora particularmente. Hubo la presencia también de autoridades estatales y municipales, conmemorando además los primeros 25 años de la conformación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, particularmente de la Guardia Municipal. El oficial Braulio Juárez dio parte. Justamente oficial, dio parte oficial del evento que se realizó y que encabezó el día de ayer el gobernador Mauricio Curi González. Alejandro Payán tiene los detalles. Con un desfile por la calle de Corregidora y con la presencia de autoridades estatales y municipales, se conmemoraron los 25 años de la formación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, donde el oficial Braulio Juárez dio parte oficial acerca de la realización de este desfile. Se rinde parte de novedades del desfile conmemorativo a los 25 años de evolución de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, contando con un estado de fuerza de una escolta conformada por 6 policías, un guión con su estandarte institucional conformado por 3 policías, una banda de guerra que es conformada por 29 policías, la participación de un contingente de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, conformado por 20 policías. La participación de policía de proximidad, contingente conformado por 20 policías. Personal del Instituto Policial de Estudios Superiores, conformado por 14 alumnos y 9 instructores disciplinarios. La participación del Grupo Táctico K9, conformado por 29 policías y 12 binomios caninos en servicio. La participación de grupos motorizados, de grupo de reacción inmediata, grupo Grimm, Pretores y Lobos, con un total de 13 policías. La participación de la policía cicloturística, conformada por 7 policías. Esto nos da un total de 143 policías pie tierra, 15 vehículos policiales, 11 motopatrullas, 2 cuatrimotos y 7 bicicletas. El desfile concluye sin novedad. Estamos a la orden. El contingente estuvo conformado por diversos grupos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como lo son el K9, el motorizado, la cicloturística, los cadetes y el personal de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género. Además, demostró el orgullo de la pertenencia a la corporación y la determinación por salvaguardar a las familias queretanas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
Gracias, gracias Alejandro Compañán. Creo que es importante también resaltar que durante la gestión de Luis Nava se han realizado inversiones significativas para fortalecer la infraestructura, el equipamiento, capacitación de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Por ejemplo, el Centro de Comando, bueno, se llama así, el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, el llamado C4, las diferentes subcomandancias en diferentes puntos de la ciudad que también se han constituido en esta administración, la creación de la policía cibernética, así como diversas aplicaciones de asistencia y seguridad ciudadana como Cuelgap, que también se ha replicado ya en los 18 municipios del estado de Querétaro, el brazalete también de la mano por tu seguridad, que también ha dado y buenas noticias y que también se ha convertido en una opción muy importante para pues relocalizar, ¿no?, a personas mayores, sobre todo cuando ya no pueden regresar a su domicilio, a su casa, además de acciones prevenir de la mano también, que establece mecanismos para salvaguardar la integridad y la seguridad de las y los queretanos. Esto ha permitido también pues desarrollar y mejorar la capacidad de respuesta, la atención, el servicio pues que se ofrece a la ciudadanía, así como también fortalecer la prevención del delito, además de la proximidad social, como parte de las principales acciones que desde hace 25 años se han ido consolidando en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Bueno, como siempre, gracias. Las 8 de la mañana con 46 minutos. Bueno, y hablando del Centro Histórico de Querétaro, un desfile también importante en el marco del Festival Querétaro Experimental, se presentó Aquiles, este gigante de 5 metros, maravilloso, extraordinario, cautivó pues a la sociedad queretana y bueno, al público que se congregó ayer, 10,000 personas aproximadamente en el Centro Histórico de Querétaro, un espectáculo que los organizadores del festival estiman que pues se congregó a una gran cantidad de queretanas y queretanos en esto que fue la última función que se realizó ayer en la tarde noche, este Aquiles, un espectáculo tipo pasacalles que llegó a cautivar al público en el Centro Histórico, 5 metros de altura, cerca de 1,000 kilos de peso y animado por 4 actores con los que Aquiles recorrió las calles durante aproximadamente 50 minutos, desde el Andador Madero, pasando por la calle de Corregidora, 16 de septiembre, y Vicente Guerrero, hasta llegar ahí donde está la delegación Centro Histórico de Querétaro. También la información la tiene mi compañero Alejandro Payán. Aquiles, el gigante de 5 metros de hierro, recorrió las calles del Centro Histórico en el marco del Festival Querétaro Experimental. Este espectáculo, que los organizadores estiman que congregó a más de 10,000 personas, informó Francisco Jiménez, coordinador general de este festival. La respuesta ha sido muy, muy buena. Tenemos la fortuna que este tipo de proyectos son muy bien recibidos. Los consideramos proyectos de gran formato. El año pasado tuvimos una experiencia muy agradable al contar con compañías como Saurus, como lo mencionas. Y hoy Aquiles era el equivalente un poco a ese pasacalles, ese desfile. Y la verdad que lo que nos gusta muchísimo es que vienen familias, vienen niños a disfrutar del pasacalles, acompañan durante todo el trayecto y más gente se va uniendo. Entonces la respuesta ha sido muy favorable. Francisco, platicamos con estos chavos de la compañía. Es la primera ciudad que aquí les visita en México. Es correcto. Importante, ¿no? Sí, es correcto. Justo nos habían dicho que no habían visitado México la primera vez, y la primera vez fue Querétaro. Y pues la intención es ya que hagan una conexión con el país y que puedan venir próximamente, y a lo mejor nosotros también poder contemplarlos con otro proyecto más adelante. Al respecto, el director artístico de la FAM Teatre, Sergio Heredia, dijo que esta es la primera vez que Aquiles pisa México y esperan ser un parteaguas para los espectáculos y festivales en todo el país. Destacó también que la iniciativa del Querétaro Experimental es muy buena porque pueden acceder a la cultura a la gente a través de la calle y principalmente en el primer cuadro de la capital. Pues fue una experiencia fantástica, hubo una muy buena acogida, tanto por la mañana como por la tarde. Además, por la tarde el tiempo nos respetó y se pudo hacer el espectáculo perfectamente. Y nos ha gustado mucho también el ambiente cálido del público con la acogida y la llegada de Aquiles. Cuéntanos, Aquiles, ¿dónde ha estado? Vemos que ha caminado muchas calles de muchas ciudades. ¿Cómo les ha ido en este recorrido? Pues muy bien. Aquiles tiene ya 3 años de gira. Ha recorrido muchos países como Portugal, Francia, Bélgica, y también tiene previsto continuar este año con una larga gira por otros municipios y otras ciudades. Y la verdad es que siempre funciona muy bien porque a la gente le impacta mucho y se trata de un espectáculo de impacto visual y creo que lo consigue. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
Bueno, gracias, gracias Alejandro Payán, como siempre muy amable por también esta información. Rápidamente, hay dos temas que quiero tratar antes de despedirnos literalmente el día de hoy. La secretaria de Gobierno, la licenciada Guadalupe Murguía, bueno, señaló que el gobierno del estado podría pagar indemnización que solicitan los representantes del ejido, los ejidatarios, mejor dicho, ¿no? Valga la redundancia, del ejido San Pablo por la ocupación de 4.2 hectáreas por tramos carreteros, si se da su avalúo acorde a las tablas de valores con lo que representa y significa el valor que tuvo la tierra cuando fue expropiada en su momento por parte del gobierno del estado. Diego Hernández tiene los detalles. El gobierno del estado de Querétaro podría pagar la indemnización que solicita el ejido San Pablo por la ocupación de 4.2 hectáreas de tramos carreteros, si se da un avalúo acorde a la tabla de valores con el valor que tuvo la tierra cuando se expropió, refirió Guadalupe Murguía, secretaria de Gobierno, sobre esta situación. Y bueno, que se busque una negociación ajustada, equitativa, para el monto de la indemnización. ¿Cuánto piden? No tengo esa información ahorita, pero lo que necesitamos es pues definir cuál es el costo de los terrenos. Eran a valores del momento de la expropiación actualizados de acuerdo a la tabla de valores, pero no a valores actuales. No obstante, también se está analizando el ampliar este proceso en tribunales al presentar un amparo, reconoció Murguía Gutiérrez. Será cuestión de análisis por parte del Poder Ejecutivo para que se tome la decisión de si alargar este proceso o llegar a un acuerdo en referencia a estas hectáreas. En los pasados días, integrantes de este ejido informaron que el Tribunal Agrario número 42 otorgó el fallo en su favor que 4.2 hectáreas que ahora se encuentran en los tramos carreteros de Avenida Bernardo Quintana son de su pertenencia, por lo cual solicitan una indemnización económica por ese territorio ocupado. Con este panorama, la Secretaría de Gobierno estudiará qué decisión tomar, si extender la situación jurídica o pagarles a los ejidatarios. Se debe recordar que en caso de no llegar a un arreglo económico, los ejidatarios amagaron en tomar sus tierras por propia mano. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, muy amable, gracias, gracias. Y también en el Partido del Trabajo, el representante ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, José Fernando Ramos Gutiérrez, manifestó su preocupación ante la propaganda que ha aparecido en los últimos meses con la imagen de servidores públicos en funciones del gobierno del estado y de algunos municipios donde gobierna Acción Nacional. Dijo, hay una campaña anticipada de ciertos funcionarios en el gobierno del estado y que además decía, pues es radicalmente diferente a la que pues llevan a cabo las corcholatas, porque ellos tuvieron que renunciar a sus cargos públicos para poder además retomar el camino de lo que será la dirigencia de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Vamos a escuchar parte de lo que ante el seno, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, refirió José Fernando Ramos Gutiérrez, representante ante el IEQ del Partido del Trabajo. Dice, tuvieron que renunciar a su cargo o pedir licencia. La queja aquí con los actores que están promocionándose en el estado es que no han pedido licencia. Entonces, a nosotros nos queda más claro que están utilizando el recurso público para hacer una promoción personalizada. Entonces, ahí sí yo sí les diría a los compañeros de Acción Nacional que no hay problema, que si quieren participar en la elección, pues sí, pero pues que renuncien a sus cargos, que además nuestra corcholata, como dicen ustedes, el único diputado federal que no tiene recursos de nadie más que su diputación es Gerardo Fernández Noroña. Bueno, ahí está la queja, la exigencia también de los representantes del Partido del Trabajo en Querétaro, que tienen algo de razón, también hay que decirlo. Bueno, las 8:53 de la mañana, bonito día, honor a la canción de Gloria Branigan, mi favorita, me dice Rosy, gracias, qué bueno que la pusieron, buenos días, le puedes preguntar a Chepe qué pasó con la gente que no cambió placas, me dice Ángel Olvera, si le puedes preguntar, ya lo turnamos, por cierto, ya lo pasamos al teléfono, digamos al equipo de Atención Ciudadana para que lo puedan atender, lo puedan resolver, como siempre, muy amable, gracias. ¿Cómo se llama esa canción retro que pusieron para el corte comercial? Bueno, pues se llama Gloria, ¿no? Con Laura Branigan también, que aquí también mi querido Pirro se discutió. Tenemos dos audios, pero yo no sé si me da tiempo, dos audios ahí que tengo también de Rosita, entiendo, en la mañana del día de hoy, a ver si me da tiempo de alguno, uno de ellos, a ver, adelante, por favor.
A ver. Durante fin, inicio de semana. Oigan, ¿no hay modo de que pudieran hacer más reportajes en otras colonias o algo? Este que están pasando de Alejandro Payán ya tiene 3 semanas que lo pasan 2-3 veces a la semana. Ahorita otra vez yo creo que hay más sí, claro, colonias o más partes donde hacer otro tipo de reportaje. Por ejemplo, aquí en el acceso 62, en Desarrollo San Pablo, los vecinos, aunque pasa la basura 3 veces por semana, diario, sí, tienen su basurero, sí, por el lado de la calle de Moctezuma y de Avenida Tlaloc. Para que encuestaran a los vecinos, a ver si así les da vergüenza, porque siempre tienen su cochinero. Va. Buenos muy bien. Días. Gracias, doña Rosita. Pasamos el reporte también para que vaya Alejandro. Alejandro Payán, muy amable, gracias. Comentario también. Qué bueno que está licenciado Chepe, también esas instalaciones. Tengo un problema también con la póliza de mi seguro que otorgan con la tenencia. Ojalá que lo pueda también comentar. Gracias. Y el teléfono, que se puede repetir el teléfono de Chepe, del licenciado Josué Guerrero Trápala, es el 56. Ah, no, esa es la cuenta, espérenme, el teléfono de Chepe, aquí lo apunté de este lado, carambolas, hombre, ya nos vamos, es el 4422, estaba dando la cuenta de edad de Tadeo, 4422-498823, es el WhatsApp, que le puede mandar un mensaje de preferencia al secretario particular del gobernador Mauricio Curi González, 4422-498823. Para que se pongan en contacto con ustedes. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Y ya estamos a la orden. Bueno, la otra que pusimos también para despedir a don Jorge Mercado, que también lo puso mi querido Pirro Hernández. Ya nos vamos, son las 8:56 de la mañana. Gracias, mi querido Pirro. ¿Cómo se llama esa rola? A ver, dímelo. Secret OMD. OMD, que puso cuando justamente mencionábamos lo de Jorge Mercado. Bueno, ya nos vamos, gracias. Gracias, como siempre, que tengan buen día. Le mando un abrazo a Mario León Leiva. Hoy es su cumpleaños, hoy está de fiesta Mario León Leiva, el director del Diario de Querétaro. Piero Hernández en la producción digital, como siempre, gracias. A Regina Margú también en la televisión y gracias a Lucía Peña Nava en la Coordinación General Informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días. Hasta mañana. Now, I always knew.